Hola amigos, ¿cómo están? Le quiero mandar un saludo especial a Natsu 1246XD, Alex Cast. Carlos Alberto Carrillo Acosta, Axel Cruz Brian Morales. Espero que les gusten mi contenido. No olvides dejar tu hermoso like y comentar también. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido. También te invito a ser parte de los miembros exclusivo para que tengas algunas ventajas. Gracias por su apoyo. Si este video llega a 100 likes la subo más rápido. No olvides comentar que te pareció la novela. También únete al grupo de Telegram. Está en la descripción del video. Bueno, comencemos. Muy pocas personas pueden soltar el escudo después de una lección de hechizos. Miranda es probablemente la única persona que puede ir al frente del salón de clases para usar un escudo contra las llamas de la armadura. Ella persistió durante mucho tiempo con calma. Pero Dumbledore no le dio el puesto de asistente de enseñanza porque todavía tenía personas en otros grados para evaluar. Otfa no sabía por qué de repente no podía liberar la maldición del escudo, tal vez era su bajo poder mágico, tal vez su talento para la maldición no era tan fuerte como pensaba. Hablando de la escuela de magia, realmente hay algunos factores de talento indescriptibles en ella. Sin embargo, no estaba demasiado preocupado por no poder liberar el encantamiento escudo por el momento, después de todo, este era el primer lanzamiento y podría necesitar más práctica. Terminó el primer día de la lección de maldición para el nuevo decano. La madrugada del 3 de septiembre. El diario El Profeta fue entregado nuevamente. Esta vez, todas las páginas del periódico quedaron con una fila de caracteres grandes. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Esa mañana, todo el auditorio estaba frito y nadie quería comer. Si el bombardeo de ayer a Polonia fuera solo una señal. La noticia de hoy es una verdadera tormenta. Cuando Miranda vio esta línea de noticias, su expresión cambió repentinamente y todo su campo de fuerza mental cambió. A Ofa no le importaba comer y la miró fijamente. Pero aún usaba anteojos después de todo, y sus emociones no perdieron el control. Es solo que los dedos tiemblan un poco. Aglaya también se puso pálida al ver esta línea de noticias y murmuró, ¿realmente es una guerra, esto? ¿Cuánta gente va a morir? Ofa no respondió, pero sabía que todo esto era solo el comienzo. Después de la hora del desayuno, todos los estudiantes discutieron ferozmente sobre la guerra. Algunos están llenos de justa indignación, algunos están preocupados, algunos están llenos de horror, algunos no tienen amos y algunos incluso están orgullosos. El tipo triunfante era el antepasado Malfoy que Oza había visto antes en el callejón Diagón. Se sentó en la mesa de Sliterin y dijo con arrogancia. Los mugles están peleando. Diciendo que esto es algo bueno, y cuando morimos, es la oportunidad de nuestro mago. Para recuperar el control del mundo. No bajó la voz en lo más mínimo, gruñó Aglaya mientras comía. Basura. Ella negó con la cabeza y dijo con desdén. Después de comer, los tres de Oza iban a la primera clase del día, la clase de defensa contra las artes oscuras. La clase de defensa contra las artes oscuras de hoy es una gran clase, y las cuatro escuelas se enseñan juntas. El aula para la clase de defensa contra las artes oscuras está ubicada en el anfiteatro más grande en el tercer piso. A diferencia del 150 años después, la clase de defensa contra las artes oscuras en esta era no ha cambiado a los maestros durante muchos años, y el estilo del aula es muy estable. Hay muchos gabinetes de vidrio en las paredes, y estos gabinetes están llenos de especímenes de varias criaturas peligrosas. Elfo negro caníbal. El vampiro hueco. El cadáver arrugado del hombre lobo. Un monstruo con un techo tan alto. Incluso hubo dementores que fueron desmembrados. El año pasado, el profesor Melrose nunca les había enseñado el antagonismo de manera seria, y el curso se basaba principalmente en la narración de historias para cultivar el interés. Pero este año, Oza hizo una vista previa del libro de texto. El contenido que tienen que aprender este año es más de diez veces mayor que el del libro de texto del año pasado. La mitad de las criaturas mágicas negras en este salón de clases aprenderán este año. Pero cuando entró por primera vez al aula de defensa contra las artes oscuras, vio a un Malfoy de cabello rubio pálido sosteniendo un periódico sobre el escritorio de Slytherin, sentado en el escritorio como un gángster y hablando en voz alta. No importa cuántas personas estúpidas mueran. Estas criaturas inferiores son demasiado capaces, como los ratones. Tom Riddle estaba de pie entre un grupo de Slytherins con sus brazos en sus brazos, su expresión tanto de aprobación como de desdén. Algunos Uflepuffs a su lado se taparon los oídos y algunos estudiantes de Gryffindor lo fulminaron con la mirada. Pero no le importó, señaló la noticia de la declaración de guerra en el periódico y dijo, la biología es así, cuanto más baja es la criatura, más depende de la reproducción para compensar sus defectos. Antes de que Olfa pudiera reaccionar, Aglaya a su lado de repente se enojó, sacó su varita mágica y señaló al grupo de Sliterins que se estaban reuniendo y maldijo, un montón de basura. Mientras la regañaba, se disparó una maldición aplastante de color azul claro. El chico de cabello rubio pálido que todavía estaba hablando de eso hace un momento saltó rápidamente y se apartó de la mesa. Otros reaccionaron con menos rapidez, y la aplastante maldición con ira destrozó la mesa hasta destrozarla. Las páginas del libro volaron y la tinta salpicó a varias personas. De repente, toda la gente de Slytherin se reunió alrededor, saltaron de la mesa y levantaron sus varitas. ¿Qué estás haciendo? ¿Querer morir? En este momento, la violenta ola mágica hizo que todas las páginas del bolígrafo y el papel sobre la mesa estallaran y bailaran. El conflicto llegó un poco de repente y yofa nunca había esperado que Aglaya fuera tan violenta. Al ver claramente a la persona que lo atacó, el chico de cabello rubio pálido se levantó de un salto después de aterrizar y gritó: Eres tú, lo que un mestizo francés está difundiendo en Hogwarts. Tienes que mostrar tus sabios comentarios frente a los demás, pez plateado. Maldijo a Glaya con extremo desdén: ¿Qué más harías además de tirarte pedos? Dijiste una cosa más. Dije que solo te tiras un pedo. El chico que apuñaló sacó su varita de inmediato y señaló a Glaya sin dudarlo todos petrificados. Aglaya también levantó su varita mágica, y todo el papel y el bolígrafo flotando en el cielo flotaron, uno por uno se enrollaron en picos y dispararon a Malfoy como una flecha afilada. Tom Riddle en la mesa de Slytherin levantó los brazos y dio un paso adelante, con una expresión juguetona en su rostro. Un inexplicable campo de fuerza mental apareció en el aire y esas flechas de papel voladoras explotaron en el aire. Auge. El hechizo de petrificación de Malfoy también se disparó sobre un escudo transparente, rebotó y voló una mesa. Todo a su alrededor se quedó en silencio. El escudo transparente desapareció, Miranda bajó su varita y se acercó a Glaya sin expresión. Oza también dio un paso adelante, luciendo alerta. El niño apuñalado avanzó y escaneó durante una semana. ¿Quién se atreve a ir? Oza y Miranda se pararon frente a Glaya, Miranda volvió la cabeza. Ese es Abraxas Malfoy, el hijo menor del actual patriarca de la familia Malfoy. ¿Abraxas? Otfa frunció el ceño levemente. Había visto a este Malfoy cuando estaba al otro lado de Corner Alley. No había pensado en meterse con este tipo en ese momento. No esperaba tener un conflicto con él después de ir a la escuela. ¿Qué es esto, la ley del universo? Pero aparte de cualquier otra cosa, tiene un aura natural que no es plana, un típico mago supremacista descendiente. Malfoy caminaba lentamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro entre los tres. Eh, un dracet mestizo, un huérfano de Gosak sin la capucha de su abuelo, y otro, ¿qué eres tú? Un pobre que fue criado por una mujer rica. Jajajajaja. Ja, 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 ja. Toda la mesa de Slytherin estalló en carcajadas. Miranda y Aglaya inmediatamente levantaron sus varitas, pero Oza agarró sus muñecas y reprimió a los dos enojados abruptamente. Malfoy se burló. ¿Cuánto te dio de la CES? Yo, Malfoy, te daré tres veces. El rostro de Oza estaba inexpresivo, pero el campo de fuerza mental penetró en todo el aula y el polvo del suelo tembló ligeramente. Del otro lado, Tom Riddle inclinó levemente la cabeza y dio un paso imperceptible hacia adelante. El campo mental de Oza fue inmediatamente presionado varios metros hacia atrás, y el lanzamiento secreto de Broken Grid fue interrumpido. La atención de Oza se apartó instantáneamente del desenfrenado Malfoy y se volvió hacia el anciano en el orfanato. La escena en la que la transfiguración de Aglaya fue directamente interrumpida en el aire ya lo había hecho consciente de las pistas. Pero ahora parece que Tom Riddle realmente interrumpió su polimorfismo. ¿Este chico creció así en unas vacaciones de verano? Se merece ser el señor oscuro en el futuro. El ambiente en el aula es tenso y algunos pequeños trozos de papel flotan en el cielo. Uzlepuz y Gryffindor que estaban sentados en sus asientos recogieron los libros en silencio, lejos de ellos. Pero en este momento. Auge. La puerta se cerró pesadamente desde la puerta. Un anciano con una túnica roja entró por la puerta, ligeramente encorvado, calvo, sin un solo cabello, pero con una gran barba gris y espesa. También sostenía una copa de marcha para que la bebiera el auror. Era el decano de Gryffindor, el anciano profesor Melles, un viejo auror. ¿Qué pasó? Tan pronto como entró por la puerta, vio el desorden en el suelo y preguntó con dureza. Malfoy resopló con frialdad y se dio la vuelta con un movimiento de su túnica verde. Oza inmediatamente agarró a Glaya y trató de que se sentara. Aunque el anciano tenía buen temperamento, después de todo era un viejo auror y el actual decano de Gryffindor, nadie se atrevía a meterse con él. Varios Gryffindors se levantaron y le dijeron algunas palabras, y el profesor Melos inmediatamente miró a Leia y Malfoy. ¿Están ustedes dos causando problemas? Malfoy levantó la cabeza con orgullo, sin decirle una palabra, y llevó a algunos Slytherin a su asiento. Tom Riddle se puso de pie cortésmente. Maestro, está bien, diviértete. Los estudiantes intercambiaron un poco de habilidades de defensa. Siéntate. Melos dijo con severidad. Debemos practicar las habilidades defensivas y salir a practicar. Tom Riddle se recostó, pero en secreto, Malfoy le dio a Aglaya un dedo medio en secreto. Aglaya no pudo evitarlo, vio a Malfoy escupir en el suelo y dijo en voz alta. La basura es basura. Estas palabras hicieron que el grupo de Slytherins se pusiera de pie de repente. El profesor Melos golpeó la mesa, y la tetera en marcha donde el auror bebía agua voló hacia el cielo. Dijo con severidad. Insulta a tus compañeros de clase a voluntad, trases, Ravenclaw deduce 20 puntos. La persona que estaba a punto de ponerse de pie en Slittering se recostó lentamente. Las venas de la cabeza de aglaya estaban violentas, y yofa la tomó del brazo con una mano y le dio unas palmaditas en el hombro con una mano y dijo impotente: Te olvidaste de nuevo, no estés aquí si quieres venganza, no es razonable. Después de eso, él y Miranda tomaron a Alea de un brazo y la obligaron a sentarse en su posición. Después de sentarse, Aglaya le dijo a Oza. Lo creas o no, lo mataré algún día. Créalo, dijo Oza en voz baja, ve a clase primero, no tengas prisa. Pero Aglaya obviamente no escuchó el consejo de Oza, pasó cada lección soñando sobre cómo humillar a Malfoy de la manera más cruel. Al escuchar su tono, parece que no ha pasado ni un día o dos para vengar a ese ancestral Malfoy. Parece que todavía puede haber enemistades. Durante toda la clase, los tres no escucharon con mucha atención. Punto cuando Melos habló sobre el tema de la lucha contra los elfos oscuros, la mesa de Slytherin se rió sin amabilidad. Malfoy también le hizo un gesto de cortar el cuello a Aglaya, porque Beba también es una especie de elfo. Otha sintió que Aglaya estaba tan enojado que tuvo una hemorragia cerebral y Miranda siguió tirando de su muñeca, su cara muy mal. Finalmente, el profesor Melrose terminó la clase de teoría. Tomó un sorbo lento de agua y dijo: Las palabras del presidente Dipé de este año, debo haberte escuchado también. Cada maestro tiene que seleccionar un asistente. No soy una excepción, pero siempre he creído que la criatura de magia oscura más peligrosa es el propio mago. Solo la persona que es más competente y conocedora de la magia negra puede convertirse en el mejor maestro de defensa. Así que este año, el objetivo que quiero evaluar es el concurso de defensa contra las artes oscuras. Solo se pueden usar magia oscura o habilidades de defensa. Espero ver su desarrollo y comprensión del curso. No he esperado a que termine. Aglaya de repente levantó la mano en alto. El profesor Melos estaba descontento. Vaya, señorita de la CES. ¿Es un duelo? Preguntó directamente. Se puede entender así. Quiero registrarme. Miró a la mesa de Slittering con decisión, y sin esperar a que Melos hablara, dijo muy rápidamente. De acuerdo con las reglas de los duelos de magos, tengo derecho a desafiar a un mago. Por supuesto, Abrams Malfoy, tú también tienes derecho a rechazar mi desafío. Malfoy miró hacia arriba, sonrió a la gente que lo rodeaba y negó con la cabeza. Luego pareció solemne y saltó sobre la mesa con un brazo. Vamos, ¿crees que te tengo miedo? ¿Crees que te tengo miedo? Malfoy saltó a la recepción del salón de clases, en ese momento la gente alrededor se dispersó. Deja esta frase a ti mismo. Después de que Aglaya terminó de hablar, también saltó a la recepción. El profesor Meyes se metió las manos en las mangas, dio un paso adelante lentamente, se paró entre Malfoy y Aglaya y dijo a la ligera: Nunca he impedido que los estudiantes usen métodos mágicos estándar para resolver conflictos. Sin embargo, los duelos en la academia terminan. Como arbitraje, mi decisión. ¿Pueden las dos partes estar en desacuerdo si el resultado es irrefutable? Ambos lados negaron con la cabeza en silencio. Profesor Melos. Según la práctica del duelo, tienes derecho a elegir a tus dos asistentes. Después de que tu bando falla, estos dos asistentes deben adelantarse y reemplazarlos. Ganarán dos juegos en tres juegos y serán eliminados en violación de las reglas. Aglaya se volvió inmediatamente para mirar a Oza y Miranda, quien se encogió de hombros y se situó detrás de ella, a la izquierda. Al mirar los ojos azules del oponente, Otha supo que esto realmente se iba a romper y Aglaya quería ser su asistente de duelo. Permaneció en silencio junto a la mano derecha de Aglaya y entrecerró los ojos. Otha siente que esta generación de Malfoy no parece ser el tipo de bolsa de paja como de con Malfoy. Abraxas Malfoy se volvió y agitó su túnica verde y señaló a Tom Ridley y otro alto Slytherin. Ustedes dos, síganme. Caminaron a grandes zancadas hacia un lado del aula. Tom Reed le curvó los labios ligeramente, pero sus ojos se quedaron en el rostro de Oza. En este momento, todos los magos en el salón de clases se pusieron de pie, sin importar en qué universidad, sacaron sus varitas con expresión solemne y les hicieron señas para que bajaran. Como si se estuviera celebrando una especie de ceremonia. Oza le preguntó a Glaya en voz baja: ¿Puedes hacerlo? No puedes dejar que Miranda o yo hagamos el favor de ti. Estaba diciendo la verdad en este momento, lo contrario Malfoy no parecía ser descuidado en absoluto, y aunque Aglaya sabía mucho, no era diferente de Zhao que estaba hablando en papel, y su experiencia de combate definitivamente no fue tan bueno como el de y Miranda. Aglaya frunció el ceño. Cállate, ninguno de ustedes puede actuar si no me caigo. Tan pronto como terminó su voz, todos los estudiantes a su alrededor bajaron sus varitas mágicas nuevamente. Kiki gritó, el impulso fue impactante. Oza miró a todos los estudiantes a su alrededor que sostenían sus varitas mágicas apuntando al suelo y se veía serio. Se dio cuenta de que este duelo no era el tipo de bagatela que había imaginado, ni era el tipo de espectáculo que vería el programa 50 años después. Estos magos siguen tradiciones y reglas inusualmente. Respetan el duelo. Cuando estaban en el escenario del duelo, Aglaya y Malfoy se quedaron en silencio, sus rostros con profunda dignidad. Melos. 3, 2, 1, empieza. Espíritu de serpiente. Malfoy agitó su varita primero. Una gran serpiente transparente apareció de repente detrás de Aglaya y mordió. Aglaya se alejó rápidamente. Tormenta de cuervos. Abrió los brazos e innumerables cuervos salieron de su túnica y volaron hacia Malfoy. Viendo al grupo de cuervos entrar, Malfoy se burló: ¿eres capaz de hacerlo, Trases? Después de que terminó de hablar, sus ojos estaban muy abiertos y penetrantes. Se cruzó un campo agudo de fuerza mental. La bandada de cuervos en el cielo cambió repentinamente de dirección y voló boca abajo en dirección a Aglea. Miranda la abrazó y dijo algo sorprendida. La técnica de la partición en realidad cortó la conexión entre Aglaya y la magia. Este tipo tiene algo. La expresión de Oza en el costado parecía un poco más solemne. Las personas que pueden desarrollar su propio campo espiritual a esta edad no son lámparas de bajo consumo. Aglaya no parecía haber pensado en esto y dio un paso atrás horrorizada. Pero los cuervos eran tan rápidos que envolvieron a Aglaya capa por capa en un abrir y cerrar de ojos y le crujieron la cara. La imagen es tremendamente espantosa. Pero ante esta escena, ninguno de los magos presentes tenía intención de moverse, ya fuera Melos, Oza o Miranda. Incluso Malfoy apretó su varita con atención. Estallido. Aglaya, que estaba envuelta en cuervos, desapareció en su lugar. Es un hechizo de copia, la magia que conocía antes. Al segundo siguiente, apareció a menos de dos metros frente a Malfoy y levantó su varita. Excepto Tuad. Malfoy estuvo preparado durante mucho tiempo, inmediatamente retrocedió tres pasos y agitó su varita como un rayo. Armadura para proteger el cuerpo. Auge. Una armadura de hierro cayó del cielo, erigiendo un escudo para bloquear la maldición. Sin embargo, la maldición de Aglaya cayó sobre la armadura de hierro, pero no hubo reacción en absoluto y ni siquiera se emitió ningún sonido. El rostro de Malfoy cambió y resultó ser una ilusión de nuevo. La verdadera Agla ya apareció detrás de Malfoy, y con una mirada de disgusto, lanzó directamente una maldición de espíritu murciélago. En el momento de la crisis, Malfoy apretó los dientes y se calmó. Se volvió para mirar al alto Slytherin junto a Tom Riddle. El alto Slytherin inmediatamente dio un paso adelante y se preparó para lanzar un hechizo. Pero en este momento, como en cámara lenta, los movimientos de Malfoy y Slytherin se ralentizaron al mismo tiempo, volviéndose como personas con Alzheimer. El alto Slytherin no respondió y la expresión de Malfoy pareció congelarse. La maldición del espíritu del murciélago golpeó con precisión el cuerpo de Malfoy. Golpeó el suelo con fuerza y rodó unas cuantas veces. Había innumerables murciélagos en su cuerpo. Se agarró el pecho, se puso de pie enojado y gruñó: "Haz trampa". Otha percibe agudamente que algo anda mal, inclina la cabeza y le pregunta a Miranda: "¿Lo hiciste?". Miranda inclinó la cabeza, movió los labios y dijo, rayos lentos. Oza arqueó las cejas. Miranda suspiró en voz baja. Todavía le falta algo de experiencia en batallas mágicas. Hay más de un oponente contra el que protegerse en el duelo. Aglaya en la cancha resopló y señaló al alto Slytherin. ¿Quién engañó? Malfoy miró al profesor Melles que estaba en silencio, se dio la vuelta y se levantó de un salto con frialdad, agitando su bata. Joder, ¿qué tal si te das un punto? Ella se rió, el disgusto y el orgullo en su rostro se mezclaron armoniosamente. Vete a la mierda, no te avergüences aquí, te doy un millón de galones y eres una basura. Malfoy apretó los dientes, miró a Tom Ridley detrás de él, saludó con enojo y rugió. Ridley, vamos. Tom Ridley no tenía mucha expresión. Volvió la cabeza y miró a Malfoy. Luego sacó su varita de tejo y se acercó a la risueña Aglaya, se inclinó levemente y luego se volvió hacia Merlot, quien estaba a cargo del duelo. El profesor sí, encorvado. Melos asintió levemente. Y Aglaya ya estaba tan orgullosa que miró al visitante con la barbilla abierta y desdeñosa. ¿Eres tú, Ridley? Sí, por favor avise. Tom Ridley dijo cortésmente en voz baja. Deja que el caballo venga aquí. Aglaya giró su varita alrededor de sus dedos con bastante satisfacción. Tom Ridley no era una tontería, y su varita apuntaba a Aglaya. La muerte golpea una aguja. Una maldición salió disparada de su varita y se convirtió en densas agujas de acero mientras volaba por el aire. Con desdén en su rostro, Aglaya extendió una mano. Tarico esquita. Apareció con un escudo de flamenco. Lo siento, Ridley sonrió levemente al otro lado del duelo. La varita de tejo se invirtió y se arrodilló sobre una rodilla. Sus ojos se volvieron completamente negros en un instante, y presionó el suelo con una expresión sombría. En este momento, la extraña ola de poder mágico explota el cabello en la parte posterior de la cabeza de Oza mirando. Una sombra negra invisible salió de debajo de la palma de Ridley, nadando extremadamente rápido y enredando el cuerpo de Aglaya. Su tez cambió drásticamente, sus brazos se suavizaron y el escudo desapareció. La persona entera parecía tener todos los huesos removidos en un instante y flácida. En el aire, la aguja de acero de la maldición de la aguja de disparo estaba al alcance de la mano. Miranda se sorprendió. No, maldición. Oza. Rápido. Sin que ella se lo recordara, Ofa desapareció en el momento en que desapareció el escudo de Aglaya. Siguiente segundo. Auge. Una enorme espada se hundió en el suelo, bloqueando todos los percutores el tintineo es interminable. el percutor desapareció. oza sacó su espada y giró la cabeza para mirar. aglaya vio a aglaya desplomarse en el suelo en ese momento pálido apretando los dientes y los labios azules no mires a tu alrededor si se horrible suavemente encadenado auge tres cadenas con luz púrpura bailaron salvajemente desde la varita de ridley y volaron hacia oza en una cruz ruidosa Otha ladeó levemente la cabeza, apartó a Alea de una patada y volvió a desaparecer en su lugar. Tres cadenas golpearon el suelo, perforando el suelo, y Ridley se retiró. En las sombras, Otha fue más rápido. Comenzó a transformar su vida, y cuando apareció de nuevo, ya había llegado a Ridley. La espada afilada se quedó a menos de un centímetro frente a su frente, cortando varios mechones del cabello de Ridley. Todos exclamaron. Posteriormente, la audiencia se quedó en silencio. El rostro de Ridley estaba pálido y frío, pero no entró en pánico. Dejó a un lado su varita y se paró con las manos, su rostro aún más sarcástico. Transformaciones. Interesante. Pero, Otfa, tus defensas son tan escasas que no puedes pronunciar un hechizo de escudo. La gente de abajo se sorprendió. Todos empezaron a susurrar. Otfa no tuvo tiempo para lidiar con el sarcasmo terrible, la espada se convirtió en una varita, se retiró hacia Aglaya y se puso en cuclillas. Vi que los ojos de Aglaya estaban inyectados en sangre en este momento, respiraba con dificultad, su cuerpo convulsionaba constantemente. ¿Qué le hiciste? Preguntó Otfa. ¿Por qué? Tengo que explicarte todos los movimientos del duelo, Otfa Bash. Sliterin rugió de risa. Silencio el profesor Melos calmó todas las risas. Caminó hacia Tom Ridley y lo miró de arriba abajo con un brillo extraño en sus ojos. No puedo imaginar que hayas dominado una maldición tan oscura y profunda, eres verdaderamente un descendiente de Slytherin. Sin embargo, ¿sabes cómo resolver la maldición? Si no puedes, creo que podrías estar encarcelado en Azkaban. Arriba. Por favor, mira. Tom sonrió levemente, levantó la mano e hizo un puño con una mano. Una sombra negra fue despojada de Aglea, que se había derrumbado en el suelo. Apuntó su varita decisiva a la distancia, y la sombra negra inmediatamente envolvió una planta en maceta en el alféizar de la ventana del salón de clases. La planta en maceta fue rápidamente absorbida y murió en el acto, extremadamente extraño. Aglaya finalmente desaceleró, se derrumbó en los brazos de Orfa, estaba sudando, jadeando, su respiración se fue calmando gradualmente. El profesor Melos se dio una palmada en las palmas de las manos. Muy bien, con mucho talento. No he visto a un joven como tú en muchos años. Después de eso, caminó lentamente hacia el lado de Ofa con una expresión de pesar en su rostro. La velocidad de reacción de un libro de texto, buen polimorfismo, pero desafortunadamente, violaste las reglas del duelo. Melos dijo con pesar. Aunque reaccionas rápidamente, esta no es una clase de transformación. En mi evaluación, Solo hay magia negra y habilidades de defensa disponibles. Por lo tanto, fallaste en esta evaluación. Después de decir esto, Aglaya luchó por soltar el brazo de Oza, se puso en pie tambaleándose, pateó la silla a su lado y salió por la puerta a trompicones. Oza y Miranda se miraron y se apresuraron a ponerse al día. Después de mucho tiempo, alcanzaron a Aglaya. En el balcón de la esquina, estaba agarrada a la barandilla, mordiéndose el labio, con el rostro lleno de desgana y depresión. Otfa la miró así, sabiendo que estaba casi al final de su vida. Le susurró a Miranda. No deberías dejarme ir, si usas el hechizo, tal vez todavía tengamos la oportunidad de ganar. Miranda negó con la cabeza. Reaccionas más rápido que yo, y yo era inútil en esa situación. Cuando usó el hechizo, la pandilla de Slytherin ya había ganado. Otfa frunció el ceño y preguntó. ¿Qué tipo de hechizo es ese? Sus otros hechizos son muy comunes, solo hechizos de ataque general pero los hechizos que lanzó para Aglaya, el rostro de Miranda estaba un poco pálido, sus labios estaban fruncidos y no hablaba. Maldición de Slytherin. Era Aglaya quien estaba hablando y su voz era ronca. La magia negra creada por los cuatro grandes, Salazar Slytherin, es uno de los hechizos de maldición más poderosos de la leyenda. Puede extraer la vida y el poder mágico de la víctima, haciéndola demasiado débil para usar cualquier magia. Tan fuerte Oza estaba atónito, la sombra era en realidad un raro hechizo de maldición, o un hechizo desarrollado por el mismo Slytherin. Entonces no hay forma de romperlo. Casi no hay solución. Mientras sea lanzado, solo hay dos formas de resolverlo. Una es reemplazar y usar otras vidas para reemplazar la experiencia. La segunda es matar al lanzador, no solo al lanzador, sino también destruye la fuente del poder mágico del lanzador de conjuros. De lo contrario, esta magia seguirá hasta que la víctima se debilite y muera. Otha se sorprendió. ¿No es de la aquí una persona invencible? La invencibilidad no se considera invencible. Era Miranda quien estaba hablando, y suspiró: cualquier magia extraordinaria tendrá un precio extraordinario. Especialmente la magia de maldición tiene fuertes efectos secundarios. Tiene un fuerte efecto secundario en la vida. La reacción contra la razón es enorme. Según la leyenda, el propio Salazar Sliterin usó esta magia, gradualmente cayó en la locura en sus últimos años y finalmente dejó la escuela. Pero todas estas son leyendas y no se sabe si son ciertas o no. Después de que terminó de hablar, los tres se quedaron en silencio. Después de mucho tiempo, Aglaya finalmente se recuperó un poco de la sombra del fracaso, curvó los labios de mala gana. Sin embargo, creo que, al menos durante este tiempo, el compañero de clase de Slytherin, Márbolo, lo pasará bien por un tiempo. La especulación de Aglaya no estaba mal, en solo una tarde, Tom Reed le derrotó a todos los oponentes que vinieron a desafiar con una sola maldición, sin siquiera necesitar ayuda. Nadie puede defenderse de su maldición. El precio es solo una hilera de plantas muertas en el balcón. Sin lugar a dudas, se convirtió en el ayudante de enseñanza del profesor Melrose y en el primer ayudante de enseñanza de Hogwarts a la velocidad de un cohete. Esta gran noticia no solo sorprendió a todos los estudiantes de Gryffindor, sino que también casi todos los estudiantes hablaron de ello. Un Slytherin que se desempeña como maestro asistente del decano de Gryffindor es todavía un estudiante de segundo año que no es muy famoso. Por un tiempo, todos los Gryffindors se culparon unos a otros. El segundo grado culpa al tercer grado, el tercer grado culpa al cuarto grado, el cuarto grado, y así hasta el séptimo grado. Pero nadie lo descifró, significa que nadie lo descifró. Para ser honesto, Otfa no sabía cómo romper la maldición él mismo. Es la verdad que puede caminar con fantasmas para esconderse, pero eso es completamente diferente a agrietarse. Pero ahora no es el momento de luchar con la extraña maldición de Tom Ridley. Dos días pasaron como un rayo. El miércoles, como era de esperar, Otfa marcó el comienzo de su primera clase de metamorfosis en el segundo grado. No hay duda, no quiere ir. Incluso quería perderse todas las clases de transformación, como Miranda, que no asistió a una clase de hechizos el año pasado. Pero obviamente no puede hacer eso, su abuelo no es el subdirector y él no tiene 11 años. Las ideas son solo ideas. Después del desayuno, siguió en silencio a los dos amigos y entró en el aula de transformación en el tercer piso. En el aula, Tom Riddle se convirtió en un héroe a los ojos de todos los Slytherins. Incluso el arrogante Malfoy lo admiraba mucho. Tomó a Tom por los hombros y se sentó en la mesa hablando. Hay un gran estado de instrucción, una postura de invencibilidad. Pero Tom fue muy discreto. Solo sonrió y habló amigablemente con los admiradores que lo rodeaban. Otfa no sabía lo que hacía este chico después de permanecer en la escuela por más de dos meses, pero obviamente, no perdió el tiempo. No esperé demasiado en el aula, y un campo de fuerza mental firme y pasivo se movió de lejos a cerca. Estallido. Tan pronto como se abrió la puerta del aula de transformaciones, Otfa bajó la cabeza y no dijo nada en medio de la risa. Osibia entró despacio. Llevaba una bata púrpura, bocas altas de cuero y una cartera ordinaria seguía siendo meticulosa e indiferente. Los demás no tuvieron la misma experiencia que Ofa, no conocían en absoluto a la chica alta frente a ellos y hablaron emocionados uno por uno. Abrams Malfoy incluso palmeó la mesa con entusiasmo, tratando de atraer la atención de la hermosa maestra. En toda la mesa de Slytherin, solo Tom Riddle tenía una expresión tranquila. Osivia se subió al podio y escaneó durante una semana sin decirle una palabra. Ninguno detuvo la emoción de la multitud, ni les gritó. No fue hasta que las personas de abajo sintieron que algo andaba mal que la voz se calmó lentamente hasta que no hubo sonido. Lentamente tomó una lista de la mesa y comenzó a rogar. Abraxas Malfoy. Malfoy levantó la mano con entusiasmo. Aquí. Finger Rockner. Aquí. Charlie Black. Aquí. Falco Cron. Aquí. Después de puntuar a más de una docena de estudiantes, dejó la lista y dijo con indiferencia, A la persona que ordené hace un momento se le descontarán diez puntos. Si hace ruido la próxima vez, le descontará veinte. Si comete un delito por el tercera vez, no tienes que hacer el examen final. El entusiasmo en el aula fue como una hoguera al encuentro del frío viento siberiano, y se apagó en un abrir y cerrar de ojos. Esos Slytherin estaban todos desconcertados, se miraron el uno al otro, como si pudieran meterse huevos en la boca. Antes de comenzar la clase, ya había escrito los nombres de todos. Aglaya sonrió en sus labios, golpeó a Otfa con el codo y dijo con la boca. Me gusta esta maestra. Otfa se limitó a mirarla y siguió bajando la cabeza. No se hablen entre ellos. Ossivia no tenía la intención de gastar más energía en castigar a los estudiantes, era como la conservacionista de energía más eficiente, de pie en el podio y sacando los libros de texto sin moverse. La transfiguración es la más rigurosa y sofisticada de todas las disciplinas. También es la disciplina que más requiere creatividad. Es diferente del boca a boca de los hechizos, y también es diferente del objetivo eficiente de defensa contra las artes oscuras. Sólo aquellos con imaginación pueden usarlo bien. El tono de Osibia en clase es el mismo que cuando estaba en un barco marroquí, sin altibajos y sin vida. ¿Qué es transfiguración y cómo hacer un buen uso de transfiguración? Cada mago maduro tiene su propia respuesta, y mi respuesta está más inclinada a usar tantas cartas como hay. El año pasado, el profesor Dumbledore debe haberte ayudado a sentar una buena base, pero he visto tus resultados, tu técnica de transfiguración es demasiado temprana para un uso práctico. Aglaya le dio un codazo a Ofa de nuevo, y susurró. Esta maestra recién graduada es un poco farisaica. ¿Qué tal si muestra su mano cuando viene a asustarla? Ofa no dijo una palabra, se sentó un poco más lejos, sin permitir que Aglaya se codeara para ser honesto no quiero escuchar los cursos de osivia en absoluto no quería aprender su comprensión de la transformación y no quería permitirse la belleza de un profesor extranjero como un hermano cerdo de Slytherin. cada segundo de estar sentado en la clase lo hacía sentir como si estuviera sentado sobre alfileres y agujas osivia continuó dando conferencias en el podio no hay una rutina fija para transformaciones e incluso el animago de todo será diferente según la imagen, definitivamente no es el camino que debería tomar un maestro deformado. Este año te enseñaré la deformación del cuerpo humano, una tarea de enseñanza organizada para mí por la escuela. No espero que cada uno de ustedes se convierta en animago. Eso no es realista, pero espero que este año, cada uno de ustedes pueda tener su propia forma única de transformación y la capacidad de responder a emergencias, no solo cambiar algunas botellas y latas por hacer frente al examen. Después de una pausa, Osibia dijo: "Sin embargo, en la primera clase, quiero aprender sobre el nivel actual de deformación de cada uno de ustedes para poder tener una enseñanza dirigida." Tan pronto como salió este comentario, la hoguera que fue atrapada por el viento frío de Siberia mostró signos de resurgimiento. "Muchos chicos de abajo están empezando a retorcerse el culo sin descanso, ¿quién no quiere demostrar su especialidad frente a la bella maestra?" Osibia si alguno de ustedes puede satisfacerme con el polimorfismo, promoveré a uno de ustedes para que se convierta en asistente de enseñanza. La hoguera de la juventud ardió a una altura de 3 metros. ¡Guau! En este momento, más de 20 brazos apuntaban directamente al cielo. Otfa, Otfa, Aglaya volvió a golpear a Otfa con entusiasmo. Otfa se sentó un poco más lejos de ella, pero se acercó a regañadientes. ¿Qué estás haciendo? Otha susurró con irritación. Vamos, ¿no es esto en lo que eres mejor? Agley estaba ansioso como supervisor de Asia-Pacífico. No sé nada, no me llames. Otha dijo con frialdad. Aglaya abrió los ojos y preguntó en voz baja. ¿Qué te pasa? ¿No eras muy activo cuando Dumbledore estaba en clase? Tal vez sea tímido ver a la hermosa profesora. Miranda bromeó en voz baja. Te callas. Otha la fulminó con la mirada. Miranda se sorprendió un poco, es broma. Osivia dio unos golpecitos en la mesa con el dedo. Silencio. Las dos amigas de Ofa cerraron la boca, y los rostros de los estudiantes que levantaron las manos abajo se sonrojaron, sus labios apretados con fuerza, como un grupo de concubinas esperando que el emperador se dé la vuelta. Malfoy casi se para en su silla. Osivia miró a su alrededor. Malfoy. Líquido. Malfoy apretó el puño y saltó al podio en dos pasos. ¿Cómo y qué? preguntó con urgencia. Sosteniendo una cartulina y una pluma, Osibia dijo sin mirar hacia arriba: Muestra los cambios en los que eres mejor. Malfoy tomó una tiza con dedos temblorosos y la convirtió en una rosa como un tesoro, sonrió y dio un paso adelante, presionando su abdomen con una mano, haciendo un impecable y noble regalo. Esta acción provocó los abucheos reprimidos de los chicos y la repentina conmoción de las chicas. Posibia, que está grabando, levantó los párpados. Es una deformación sin sentido y sin valor, el nivel de un graduado promedio de primer año. La cara roja de Malfoy rápidamente se quedó atónita, y las risitas de los demás en la audiencia lo volvieron sombrío e incapaz de retirarse. No tiene sentido, señorita Romanov. Especialmente agravó el tono de la señorita china inglesa. Slithering de deduce diez puntos, dijo rotundamente, llámame profesora. Turi. Malfoy en el escenario estaba completamente molesto. Osivia dejó la pluma. La esencia de la deformación es la comprensión. Si realmente no puede comprender la esencia de una cosa, la apariencia del cambio es inútil. Señor Malfoy, su rosa no tiene espinas. Malfoy se enderezó, con el rostro frío, tiró la rosa al suelo, miró de reojo, resopló con frialdad y salió del podio, sacudiendo su bata. Osivia miró hacia arriba durante una semana y dijo. Este año, mi curso se centrará en la deformación del cuerpo humano, y no hay necesidad de mostrar esas simples transformaciones de objetos. Después de una pausa, preguntó: Si el cuerpo humano está deformado, ¿alguien lo sabe? Las manos de todos se retrajeron y la fogata de la juventud se extinguió por completo. Osibia vio que nadie levantaba la mano, así que pasó la página con calma entonces comenzaré la lista de calificaciones según la clasificación de calificaciones del semestre pasado, Agleía de la CES. ¿Aglaya se puso de pie? ¿Puedes deformar tu cuerpo? Preguntó Osibia directamente. Aglaya negó con la cabeza de mala gana. Oza señaló con el dedo sobre la mesa sin decir una palabra, porque estaba detrás de Aglaya en la transcripción de la clase de transformación, y no quería interactuar con este nuevo maestro en absoluto. Tom mármol horrible. Entonces, Osipia llamó al tercer clasificado Tommy y lo saltó directamente. Otfa se sintió un poco aliviado. Finalmente, una hora después, terminó una clase de deformación deprimente y grotesca. La multitud se puso de pie con emociones encontradas y todos salieron. Malfoy de Slytherin abrió la puerta de una patada. Otfa bajó la cabeza para mezclarse con la multitud y salió rápidamente. Sin embargo, tan pronto como se dirigió a la puerta, un grito frío vino detrás de él. Bach, por favor espere un minuto." Con la llamada del maestro de la clase de transformación, todos los alumnos miraron de reojo a Oza. Para ellos, era extraño que Oza, el mejor intérprete de la clase de transformación, no tuviera sonido durante toda la clase. Miranda y Aglaya se sorprendieron, mirando con curiosidad entre Oza y la maestra de la nueva clase de transformación. Oza se quedó quieto, respiró hondo, apretó los puños y luego los soltó. Luego, les dijo gentilmente a sus dos amigos: Salgan ustedes primero y estaré aquí en un rato. Aglaya. Está bien, está bien. Miranda miró a la maestra de transformación y luego a la sonriente Oza. Interesante. Después, arrastró a Aglaya, que se dio la vuelta con paso perplejo, y salió del aula. Cuando el aula estuvo vacía, Ofa dejó escapar un suspiro, se dio la vuelta y preguntó con una expresión fría: "¿Qué estás haciendo?". Osibia agitó su varita mágica y el aula se cerró de repente. "Vacaciones de verano, si no me saluda, se irá en privado. No podemos mencionar las vacaciones de verano", dijo Ofa con calma. "Ahora tú eres maestra y yo soy estudiante. ¿Qué tienes que decir?". Después de un momento de silencio, Osibia bajó del podio. Necesito tu ayuda en una cosa. Quedarse en el dormitorio sin moverme. Puedo hacerlo. Oza asintió. No. Osibia ignoró los picos en el idioma francés de uno. Dijo: Escuché a Dumbledore hablar de ti y también vi tus calificaciones el año pasado. Tus calificaciones son muy buenas. Si tiene algo, por favor dígalo. Espero que pueda servir como asistente en mi clase de transformación. Oza arqueó las cejas. Yo. Ok. ¿Puede tomarse la libertad de preguntar por qué? Cada maestro de este año tiene su propia tarea adicional. Mi tarea es ayudar a Hogwarts y ayudar al Ministerio Británico de Magia a encontrar la biblioteca de arte prohibido. Espero que puedan ayudarme en este asunto. La biblioteca también es una biblioteca. Otfa sonrió impotente, negó con la cabeza y dijo en voz baja. Por favor, sé inteligente. Después de hablar, se inclinó y retrocedió. Osivia puso una mano en el hombro de Leoza y lo abrazó. Oza se apartó violentamente, sacó su varita y susurró. ¿Qué quieres hacer? Necesito tu ayuda, si tienes algún comentario, puedes decirlo, dijo Osivia con sinceridad. ¿Opinión? Ok. Entonces te volveré a preguntar, ¿qué estás buscando? Biblioteca de Arte Prohibido. HMPH Oza se burló y abrió las manos con tristeza. Profesor Romanov, creo que está mintiendo. No. ¿No qué es eso? Otfa le tendió la mano. Osivia volvió la cabeza, sus ojos se movieron. Osivia dio un paso adelante, sacó un periódico viejo de su bolso poco a poco y lo colocó frente a sus ojos. Estás loco, ¿cuánto tiempo dura este periódico? Cuatro meses. Osivia finalmente se calló. Osivia suspiró. Aún no ha cambiado en absoluto, profesor, use su apariencia y actitud indiferentes para ocultar su corazón lleno de ira y odio. Lo que quieres es venganza, no encontrar una supuesta biblioteca, no una supuesta misión. Solo quieres encontrar al verdadero culpable que mató a tu padre a través de esta misión, no es así. Solo quieres encontrar al verdadero asesino que mató a tu padre a través de esta misión, no es así. Cuando Ofa preguntó esta frase, Osibia guardó un largo silencio. En el aula vacía, se quedó mirando el periódico viejo durante mucho tiempo. Luego, extendió la mano y bajó el periódico, lo dobló y lo metió en su bolso. No sabes lo que pasó. No es. Sí, dijo Osivia con calma, sin mucha vergüenza. Eso es asunto tuyo. Oza se encogió de hombros. Tu familia está muerta, es justo que te vengues, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Necesito un asistente, Dumbledore me recomendó. Osivia miró el hombro de Oza y dijo: También creo que confiar en ti es más fácil que confiar en otras personas. No confío en usted, profesor Romanov, dijo fríamente Oza. Creo que eres como una bomba de tiempo inestable, y realmente no te preocupas por la vida o la muerte de los demás, y nunca me dijiste la verdad. Después de hablar, Oza se volvió y se fue. Osibia aumentó el volumen. Lo prometo, no necesito que hagas ningún trabajo peligroso para mí. Simplemente no quiero que ningún otro estudiante se convierta en ayudante de enseñanza y conozca la historia interna de mi trabajo. Sus palabras hicieron sonreír a Ofa con enojo y se dio la vuelta abruptamente y levantó un dedo. ¿Alguna vez me has preguntado qué pienso desde el día que me viste al comienzo de las vacaciones de verano? ¿Alguna vez has tenido una? Tú dijiste. Osibia dio un paso atrás. Ofa dijo: Sabes lo que está pasando. No te ayudaré a encontrar una biblioteca prohibida ni a encubrir algunos secretos indescriptibles. No me importa. No me importa el tesoro supremo, el poder supremo. Odio la muerte, es así de simple. Después de hablar, Otfa se volvió y caminó hacia la puerta. Esta vez, Osivia Romanov no lo detuvo. Ella se quedó quieta, inmóvil. Auge. Otfa abrió la puerta con fuerza. Las dos figuras encogidas contra la pared saltaron hacia atrás. Enfadado, Otfa se sobresaltó, Aglea y Miranda pusieron sus oídos en la puerta para escuchar a escondidas. Después de la conmoción, Otfa se enfadó aún más. Ustedes dos están enfermos. Después de apretar los dientes y maldecir en voz baja, Oza avanzó. Miranda y Aglaya se miraron con una sonrisa y las persiguieron. Miranda bromeó. Pensé que la maestra belleza te estaba buscando para cualquier cosa. Pero parece que estás de vacaciones. Aglaya dio la vuelta con entusiasmo a Oza, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, como una peonza y un perro en busca de una cola. Vaya, ¿hay algún gran secreto en la escuela? Entonces, ¿qué? ¿La biblioteca de técnicas prohibidas? ¿Qué es eso, Miranda? ¿Has oído hablar de él? Miranda negó con la cabeza. Sé que Hogwarts tiene una biblioteca, y la biblioteca también tiene un área de libros prohibidos, pero nunca conozco una biblioteca prohibida. Dilo, dilo. Oza. Aglaya se volvió de nuevo hacia Oza y caminó hacia atrás. Fuera, sal. Otfa empujó a Aglaya, que caminaba hacia atrás, a un lado, acelerando el paso. Aglaya, que fue apartada, no estaba enfadada en absoluto, sus ojos estaban llenos de curiosidad y excitación. Vaya, ¿cuál es la historia interna del trabajo, el secreto indescriptible, el tesoro supremo, el poder infinito? Otfa dobló una esquina y subió las escaleras, tratando de tirar la molesta peonza del otro lado. Pero Aglaya corrió de nuevo hacia Oza y empezó a subir las escaleras hacia atrás, y siempre podía sortear a la multitud con precisión como si tuviera los ojos a la espalda. Casi suplicó. Oh, ves que nunca te he rogado antes. Esta vez te lo rogué por primera vez, para que me digas que es la biblioteca de arte prohibida. Oza se volvió irritada, sujetándola por el cuello y presionándola contra las escaleras, y dijo con severidad. No te cuelgues delante de mí, no sé. Además, este asunto no tiene nada que ver contigo y no tiene nada que ver con nosotros, no deberías mezclarte con este tipo de cosas a la ligera, es muy peligroso. ¿Qué tan peligroso es? Aglaya no solo no retrocedió, sino que se volvió aún más curiosa. ¿No puedes entender las palabras humanas? Oza la miró con ferocidad, soltó su mano y subió al sexto piso. Aglaya continuó persiguiéndola, pero Miranda la atrapó. Sacudió la cabeza y le indicó a Aglaya que no hiciera más preguntas. Aglaya golpeó con los pies de mala gana. Sostener tus brazos te pondrá de mal humor. Después de caminar cerca de la sala común, detrás de Olfa, agitó los puños agresivamente y susurró: "Puedo averiguarlo si no me lo dices, bastardo". Día a día, el primer mes de segundo año de Olfa llegó a su fin pronto. El clima comenzó a cambiar de cálido a fresco, y el final del otoño en Escocia llegó según lo programado, y la lluvia interminable comenzó a caer sobre el castillo. El borde del terreno de caza estaba embarrado, y Yoza podía ver una gran cantidad de aurores en la distancia, patrullando el bosque prohibido sin obstáculos. Dentro de la escuela. Los asistentes de enseñanza de cada profesor fueron seleccionados uno tras otro. Pero Tom Ridley sigue siendo el centro del tema, y no hay ningún estudiante en segundo grado que pueda igualarlo. Estuvo en el centro de atención durante un tiempo. Al principio, Otfa pensó que Miranda podría convertirse en la segunda asistente de enseñanza de segundo año, pero no es así. Dumbledore no eligió a Milan como su asistente, aunque Miranda lo apoyó tranquilamente con una maldición de escudo durante un minuto bajo las llamas de la armadura de acero. Pero Dumbledore eligió a un Uzlepuz de séptimo grado para que fuera su asistente. A Glaya, ella no se convirtió en asistente de enseñanza, o que su interés se alejó por completo del asistente de enseñanza. Ahora está toda centrada en la llamada biblioteca prohibida. En sus palabras, un mago que no quiere aprender magia no es un buen mago. A Ofa no le interesaba lo que estaba haciendo, durante un mes había pasado la mayor parte del tiempo estudiando, especialmente en el estudio de los hechizos. Por alguna razón, otros estudiantes alrededor pudieron liberar la maldición del escudo de una manera decente, pero Ofa no pudo liberar la maldición. Aglaya dijo que Oza no estaba lo suficientemente atento y había perdido la cabeza durante las vacaciones de verano. Ahora se ha convertido en un estudiante de tercera categoría y ya no es su oponente. Miranda, por su parte, creía que la presión de Oza no era lo suficientemente fuerte y carecía de goles claros, por lo que no pudo usar el hechizo. En la noche del 15 de octubre, Oza está escribiendo su propia tarea de clase de hechizos en la sala común, principalmente estudiando el hechizo del escudo. Miranda estaba acostada de lado y hojeaba una versión del cómic de Superman de 1938. No sabía de dónde lo había sacado y sonrió mientras lo hojeaba. En este momento, la puerta de la sala común se abrió de repente. Dos niños de segundo año entraron con un libro grueso de medio metro de largo. "Pom, ¿dónde?" preguntó el niño sin aliento. "Déjalo ir allí, esa mesa, ¿lo has visto? Sí, sí, sí." Aglaya lo siguió y les ordenó. "Auge." Los dos muchachos pusieron el libro grande y grueso frente a Ofa. La mesa se sacudió y el tintero del escritorio de Ofa casi fue derribado por el libro. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar? preguntó el niño. Está bien, está bien, ustedes son tan amables, aglaya saludó con indiferencia. Jeje, los dos chicos se frotaron las manos y se fueron con expresiones alegres, hablando y riendo. ¿Qué es esto? Ofa levantó la cabeza en estado de shock y miró el gran libro de ladrillos. Aglaya se sentó, sosteniendo sus brazos con orgullo y dijo. ¿Eh, Hogwarts? Una historia escolar, la versión más antigua, la versión más completa, la versión más rara, y todavía es una versión manuscrita. Miranda se enderezó y exclamó. ¡Dios mío! ¿Dónde encontraste esta antigüedad? Le pedí un autógrafo a Slugorn antes de tomarlo prestado del área restringida. Solo para encontrar la biblioteca. Otfa no podía creerlo. Rara vez veía a Glaya a solas consigo mismo este mes. Sí, no se menciona la biblioteca de técnicas prohibidas en todos los demás libros de historia, pero adivinen lo que encontré en este libro. Con un orgullo incontrolable en su tono, pasó las páginas del libro. Las páginas del libro están podridas. No solo eso, cuanto más retrocede, más se rompen las páginas del libro. Cuando pasó a las últimas páginas, Aglaya tuvo que usar sus dedos para deletrearlo, para ensamblar apenas los fragmentos en una página completa. Escucha bien, pasó los dedos por las páginas del libro. Cuando se fundó Hogwarts, fue hace más de 100 años, aquí se escriben 100 años, pero cuando se compiló este libro, fue hace más de mil años, dijo Aglaya. Fue el momento más caótico en el mundo mágico de Europa. En esa época, para ganar la guerra mágica, aparecieron todo tipo de talentos y magos brillantes en grandes cantidades, y todo tipo de hechizos peligrosos, terroríficos y malvados eran interminables. Más tarde terminó la guerra. Se establecieron tres escuelas de magia. Por la paz del mundo mágico en Europa, en la primera competencia del Cáliz de Fuego, los fundadores de las tres principales escuelas de magia se reunieron con la intención de quemar todas las técnicas antiguas prohibidas extremadamente peligrosas que se usaban en tiempos de guerra. Sin embargo, como mago, se puede imaginar el dolor de quemar el conocimiento. Después de quemar la mayoría de las prohibiciones peligrosas, los líderes magos de varias escuelas estallaron en feroces disputas. Algunos insistieron en destruirlos a todos, mientras que otros creían que no deberían ser completamente destruidos, porque los magos que blasfeman el conocimiento no terminarán bien. Finalmente, el director original de Hogwarts en ese momento propuso construir la biblioteca más segura en algún lugar de Europa y sellar esas antiguas técnicas prohibidas. Para siempre, una posición segura que ningún mago podría encontrar, su propuesta fue aprobada por otros. Más tarde, después de que se construyó la biblioteca, Rona y Ravenclaw, uno de los cuatro grandes en Hogwarts, sacó una llave de la biblioteca. Se dividió en tres partes y se entregó a los directores originales de las tres escuelas. Director de Hogwarts. Director de Bartón, El director de Durmstrang. Los directores de las tres principales escuelas de magia guardaron conjuntamente los secretos de esta biblioteca e hicieron un juramento inquebrantable de no permitir que nadie revelara los secretos. En este punto, el mundo ha restaurado la paz. Después de hablar, miró emocionada a Oza y Miranda. ¿Qué te parece, esta biblioteca prohibida es una cosa real? Miranda. Uh, un final feliz. Suena como un cuento para niños antes de dormir, no es cierto en absoluto. Oza se limitó a mirarla. ¿Entonces qué? Entonces. Aglaya no podía creerlo, movió la cabeza y bajó la voz. Hay una biblioteca oculta en Europa, y hay un sinfín de conocimientos en la biblioteca. Dios mío, debemos encontrarlo. Incluso si existe, ¿por qué deberíamos encontrarlo? Dijo Miranda preocupada. Por favor, sigues siendo un mago. ¿Sabes lo que representa el conocimiento sin fin? Los ojos de Aglaya brillaron con fanatismo. Oza había visto esta mirada varias veces y se veía así cuando vio a los personajes de los caballos en el bosque prohibido conocimiento sin fin, poder sin fin, podemos hacer lo que queramos, dijo Aglea. Haz lo que quieras, ¿qué quieres? preguntó fríamente Oza. Escucha, si encontramos esta biblioteca. Definitivamente podemos encontrar a muchos, muchos hechizos poderosos, tal vez solo necesitamos aprender uno de ellos, y podemos hacer que Malfoy se arrodille frente a nosotros y nos llame papá. Tengo que derrotar al maldito Tom Riddle con mi fuerza. Dijo, sonrojándose de emoción. Parece que esta escena está sucediendo frente a mis propios ojos. Pero cuando terminó de hablar, Miranda la miró preocupada. ¿Por eso estás buscando la biblioteca? ¿Qué? Aglaya contuvo su entusiasmo y cerró el libro un poco descontento. ¿Qué pasa con eso? Terminó de hablar con frialdad y volvió a golpear a Ofa con el hombro. ¿Qué te parece? Ofa, ¿qué tal si vamos a la biblioteca? A Ofa no le importaban las simples y malvadas apelaciones de Aglaya. Él pensó por un momento. Lo que sea que busque, está claramente establecido en el registro que esta biblioteca necesita tres llaves para abrirse. No tenemos las llaves, y no sabemos la ubicación de la biblioteca. Lo que dijo no es más que una fantasía. Aglaya pensó por un momento, y luego tuvo una idea. Podemos preguntarle a la nueva y hermosa maestra, ¿no te contó mucho sobre la biblioteca? Ella también te pidió que fueras una asistente de enseñanza. Le prometiste, sacrificar el ego. Un poquito, pon algo. Suficiente. Oza arrojó el gran libro frente a ella, un poco molesto. Solo tienes 12 años, ¿qué sabes? No te metas en problemas, ¿de acuerdo? Oye. ¿Por qué eres tan tímido? Aglaya apartó la mano de Oza del grueso libro y se puso de pie enojada. ¿Qué hay de tu pasión el año pasado? ¿Sabes cuánto tiempo he estado buscando este libro? Oza. ¿Qué pasión tuve el año pasado? Miranda rápidamente se puso de pie. Aglea, tú también. Interrumpió a Miranda con fiereza. Luego, se frotó el cabello con dolor y pisoteó con los pies. Todos han cambiado, todos han cambiado. Se han vuelto menos aventureros. Después de hablar, tomó el libro grande y corrió al dormitorio enojada sin mirar atrás. Las llamas de la chimenea crepitaron y vieron desaparecer la espalda de Aglaya, Oza negó con la cabeza y dejó escapar un suspiro. Este tipo se siente incómodo si no encuentra algo para sí mismo durante un día. Miranda de repente volvió la cabeza y le preguntó a Otha: ¿Por qué no la asignaron a Gryffindor? Otha no sabía por qué Aglaya estaba en Ravenclaw. Ni siquiera sabía por qué estaba en Ravenclaw, todos los que tenían contacto con él pensaban que era Gryffindor. Afortunadamente, el temperamento de la niña se recupera rápidamente y desaparece rápidamente. En Allowen, Aglaya apenas volvió a la normalidad y estaba dispuesta a ir a la escuela a cenar con los dos amigos consejeros, dijo. Por supuesto, todavía recuerda la biblioteca. Oza escuchó a Miranda decir que a menudo estudiaba la historia de Hogwarts sola por la noche, leyéndola hasta la medianoche. En noviembre, después de Iowan, las calabazas flotaban por todas partes en el castillo y las calabazas se amontonaban en la puerta. Había un tono amarillo tenue por todas partes. Todo tipo de velas se metieron en la boca de esas calabazas. Algunas calabazas gemían cuando pasaba el mago. Por supuesto, este nivel de exclamación solo puede hacer que un grupo de chicas se rían y caminen con los brazos. Otfa siempre ha creído que los gritos de las niñas también son una forma de atraer a los niños para que jueguen con ellas. Sus dos amigos son extraños entre las chicas. Aglaya fingiría ser una chica corriente delante de otras personas, pero en realidad nunca se ha molestado en atraer chicos, solo le interesa lo desconocido. En sus palabras, el mundo conocido es aburrido. Miranda, ha estado jugando jaja la mayor parte del tiempo, tal vez este año Hogwarts no tiene teletransportación para destruir. Entonces ya no hay nada que atraiga su interés, siempre mantiene solo tres puntos de interés en todo. Para Owen, también mantuvo un estado pasajero. Sin embargo, la noche de Halloween, cuando los tres de Oza y su grupo caminaron por el pasillo lleno de linternas y caballeros armados, pasaron el brillante orbe de Hogwarts y entraron al auditorio. Vieron a dos grupos de personas, uno frente al otro, en el medio del auditorio. Sus expresiones parecían tan solemnes como ladrones atrapados en un pequeño oeste de los Estados Unidos. Por un lado estaba Gryffindor con una bata escolar roja, y por el otro estaba Slytherin con una bata verde oscuro. Los rostros del grupo de Gryffindor estaban llenos de furia incontrolable, mientras que Slytherin se burlaba, y Tom Ridley y Malfoy fueron los primeros en llevar la peor parte. Villano despreciable, ¿te atreves a entrar mientras estoy aquí? Un corpulento chico de Gryffindor preguntó ferozmente, con un letrero brillante en su pecho, que él era el prefecto de Gryffindor. Premier, soy Poe. Malfoy se burló. Si no puedes vencerlo, le pondremos un sombrero. Nos ganamos este asistente por nuestra habilidad. Incluso el profesor Melos no dijo nada. ¿Qué vas a tirarte un pedo aquí? Está bien, tienes una semilla. Un grupo de Gryffindors dio un paso adelante. ¿Te atreves a venir a un duelo? Malfoy puso a Tom Riddle en el hombro y dijo. El grupo de Gryffindors dio otro paso atrás. ¿Qué pasó? Preguntó Miranda mirando a Bioza. No lo sé, Miranda negó con la cabeza. Aglaya se burló. «Uh, el perro mordió al perro». Escuché que Tom Riddle de Slytherin usó su identidad como asistente de maestro para registrar por la fuerza el salón de Gryffindor. Causó una reacción colectiva de Gryffindor, y ahora Gryffindor está causando problemas. Otha se sorprendió y los hombres de Slytherin registraron a la fuerza la sala común de Gryffindor. Miró al grupo de magos vestidos de rojo con expresiones furiosas, y pensó que era un incidente inaudito. Pero, ¿es realmente tan grande el poder de este asistente de profesor? En el banquete, Gryffindor todavía estaba en guerra con Slytherin. Mientras comían, se aplastaban con caramelos. Pero todo esto no tiene nada que ver con Ravenclaw ni con Ofa. Cuando se pelearon, Oza untó tranquilamente salsa de carne en su pastel, bebió jugo de calabaza y comió budín. Todo parecía tan bueno. Oza miró la comida y pensó en la guerra de afuera. Es inevitable que me alegrará vivir en un puerto cálido. Después de comer, un grupo de Ravenclaw con túnicas azules hablaron y se rieron juntos, preparándose para regresar a su sala común. Sin embargo, tan pronto como Orza y su grupo caminaron por el estrecho puente, vieron a un grupo de magos de pie frente al anillo del águila en la sala común de Ravenclaw. Eché un vistazo más de cerca, el grupo de personas vestidas con túnicas verdes con expresiones triunfantes resultó ser la gente de Slytherin que se fue temprano en el banquete. El equipo de Slytherin se separó lentamente, y el alto y apuesto Tom Ridley se puso de pie con una sonrisa. Primero hizo una reverencia a la gente de Ravenclaw y luego dijo: "Después de lo que sucedió el año pasado, cada rincón del castillo necesita ser investigado a fondo. Con respecto a la ley de magia negra." Tom Ridley habló lentamente, sus ojos rodaron alrededor del trío de Oza y sonrieron. El grupo de Slytherin detrás de él asintió con la cabeza. Riddle. Espero que puedas tomar la iniciativa para ayudarnos a abrir la puerta de la sala común y ahorrarnos algunos problemas innecesarios. Ravenclaw en lo alto de las escaleras se sorprendió, luego se enfureció. Magia oscura. ¿Ha revisado su propio salón? No lo pienses. ¿Crees que dejaremos entrar a un grupo de Slytherins en la sala común? Aglaya incluso frunció el ceño y se puso de pie. Ridley, eres el prefecto. ¿Quién te dio el derecho de lucirse en la torre de Ravenclaw? Ejem. Ridley sonrió levemente. Hizo clic en su pecho, que tenía un letrero plateado de asistente de enseñanza. Lo siento, señorita de Laces, pero las reglas son las reglas. De hecho, como asistente de enseñanza, tengo esta calificación. En cuanto a quién otorga este derecho, creo que es el director Dipeter. Todos estaban alborotados, susurrando uno tras otro. Ofano esperaba que revisaran a Gryffindor por la tarde, y era el turno de Ravenclaw por la noche. Tom Riddle realmente usó su posición para explorar Hogwarts. Entonces entra. Aglea estaba pálido, apretó los dientes y se burló. Siempre y cuando ustedes idiotas puedan responder a la pregunta de Eagle Ring. Usted. Slitherin estaba conmocionado y Malfoy estaba furioso por las palabras de Aglaya y estaba a punto de salir de la multitud. Pero Tom Riddle levantó el brazo y detuvo con calma la ira del grupo detrás de él. He oído hablar de las reglas de la sala común de Ravenclaw hace mucho tiempo. Da la casualidad de que también estoy un poco interesado en resolver acertijos. Si puedo, me gustaría intentarlo. Tómalo con calma. Después de hablar con frialdad, Aglaya se retiró entre la multitud. Tom Riddle le caminó hacia adelante, el águila de metal extendió sus alas, pero esta vez, el caballero del retrato no se arrodilló. Jingwan preguntó. El padre blanco, el hijo negro, el pájaro sin alas vuela directamente a la nube, y la persona que la toque llorará y morirá en un instante. En este momento, no solo los estudiantes de la casa Slytherin tomaron un respiro, sino que incluso los estudiantes de la casa Ravenclaw se miraron entre sí. La dificultad del problema de Eaglegrin esta vez supera con creces la de cualquier problema anterior. Todos los estudiantes de Slytherin miraron a Tom Ribble. Vi que estaba un poco pálido, pero no entró en pánico. Se balanceó varias veces hacia adelante y hacia atrás en el mismo lugar. Hubo un silencio de diez segundos. Cuando se quedó en silencio, todos Ravenclaw y Slytherin contuvieron la respiración. Finalmente, Tom mostró una mueca de desprecio, volvió la cabeza para mirar a Hagrid y dijo con frialdad: "Uno". Los estudiantes de Slytherin estallaron en aplausos entusiastas, seguidos de silbidos entusiastas, como si hubieran ganado la copa de la Academia de Kidditch. Aglaya golpeó la pared con irritación. El anillo de águila de Ravenclaw retrajo sus alas y el corredor azul de la sala común se abrió. El grupo de Slytherin gritó y trató de entrar, pero Tom Riddle lo detuvo. «Me esperas aquí, te dejo entrar, vuelves a entrar». Dio órdenes en un tono agudo, sus ojos estaban fríos, en este momento, no parecía ser diferente del futuro señor oscuro. Abraxas Malfoy también quería entrar. Cubrió los hombros de Ridley, y parecía que yo lo conocía mejor, pero Ridley solo miró su palma, y luego le pidió que la retrajera y se pusiera de pie. El grupo de Slytherin se quedó allí, viendo la espalda de Tom Ridley desaparecer en el corredor azul con Ravenclaw. Varios Ravenclaw susurraron enojados. El sol realmente está saliendo del oeste, cuando el decano de Gryffindor encontrará a un Slytherin para que sea su asistente? Defensa contra las artes oscuras, maldita sea. Este tipo no usó la defensa en absoluto cuando se postuló para un entrenador asistente, usó magia de maldición. Aglaya susurró enojada. Estoy buscando al mago oscuro, creo que es el mago oscuro. El decano de Ravenclaw sigue siendo un Gryffindor. Un nuevo prefecto de Ravenclaw junto a él negó con la cabeza burlonamente. Todo está en mal estado. Si el profesor Gorschak todavía está aquí, definitivamente no se le permitirá entrar a la sala común de Ravenclaw. El compañero de habitación de Orfa, William, dijo: Dios sabe lo que este tipo está haciendo en nuestro salón, su voz simplemente se apagó. Auge. El humo ondulante, mezclado con la luz del fuego, salió repentinamente del túnel. Una violenta explosión sonó desde la puerta como si alguien hubiera encendido una bomba en la sala común de Ravenclaw. Tanto Ravenclaw como Slytherin en la puerta gritaron y se arrodillaron, sujetándose la cabeza. El cambio repentino hizo que Oz retrocediera dos pasos. La multitud gritó. Entonces, el rugido de Ridley llegó desde el pasillo. Auge. Una voz corta interrumpió el rugido de Ridley. Los ojos de Olfa se agrandaron y una desagradable premonición repentinamente surgió en su corazón, la voz le era demasiado familiar. Corrió al salón sin pensar. De momento, en la sala común. La imagen es demasiado impactante. Vio la estatua de Roma y Ravenclau caer al suelo. Vio las estanterías de libros ardiendo en la sala común. Un humo espeso y ondulante mezclado con la luz del fuego lamió difusamente cada rincón de esta elegante habitación azul, quemando papel triturado volando en el aire. Los oídos de Oza estaban llenos de un zumbido parecido al de un pulso, haciéndolo respirar, lo que no puedo escucharte. Oza negó con la cabeza vigorosamente y entró por la fuerza en un estado de meditación. Su cerebro se volvió más claro y tranquilo. En este momento, hubo un gemido ronco en la esquina. Ayuda el gemido vino del dormitorio de las chicas. Oza se apretó la nariz y la boca y gimió hacia la escalera de caracol del dormitorio de las chicas. Una figura alta pasó velozmente, atravesó la densa niebla, golpeó a Oza en el hombro y desapareció directamente en la pared. En el punto donde desapareció, Oza vio un enorme espacio que había sido expulsado y un humo espeso flotaba fuera de la casa bajo el efecto de la presión. Uno. Za, el gemido hizo que Oza se recuperara de la conmoción, volvió lentamente la cabeza y vio una palma ensangrentada. Tomrible. El futuro gran diablo, un asistente genio en la clase de defensa contra las artes oscuras. Se agarró la parte inferior del abdomen con la mano izquierda y se sentó paralizado en la esquina de la escalera de caracol, agarrándose el pecho, vomitando sangre. La llama ondulante reflejaba los rostros pálidos de los dos, Otfa se acercó lentamente, agachándose para mirar. En los dedos de Tom, la sangre se derramaba constantemente. Le hicieron un gran agujero en la costilla derecha. En medio del humo, Otfa no sabía qué decir. La sangre de la espalda estaba manchada en la pared, dibujando un patrón exagerado. Tom Riddle se agarró la costilla izquierda y cayó contra la pared, respirando con dificultad, sin un rastro de sangre en sus labios. A su lado, había un enorme agujero, toda la pared de la escalera del dormitorio de mujeres fue volada y los ladrillos grises cayeron hacia abajo. Cuando el viento frío de la torre de Ravenclaw rodó, Oza reaccionó con un espíritu violento. Caminó hacia la brecha. De pie en la torre de casi 300 metros y mirando hacia afuera, solo pudo ver un punto rojo. El suelo parpadeó, luego desapareció en la oscuridad. Las manos y los pies de Oza estaban fríos. Posteriormente, grandes multitudes irrumpieron desde fuera de la sala común de Ravenclaw. Al ver a Tom Ridley tirado en el suelo cubierto de sangre y la enorme brecha en la pared, la multitud gritó frenéticamente. Aglaya y Miranda pasaron rápidamente a través del humo y llegaron al lado de Ozfa, sus caras cambiaron drásticamente. Miranda, ¿qué te pasa? Oza no dijo nada, se acercó a Tom Ridley. Apretó su corazón con una mano para lograr el propósito de la hemostasía. Luego, levantó a Ridley con la otra mano y salió rápidamente. La multitud seguía gritando. Entonces, un fuerte grito vino de afuera de la multitud. Tranquilizarse. El enorme campo mental suprimió las voces de todos, y Dumbledore, con una túnica azul apareció en la periferia de la multitud, su expresión osca, y rápidamente se paró a la multitud. Al ver a Tom Ridley sosteniendo su pecho y apoyado contra el hombro de hofa cubierto de sangre, su rostro cambió de inmediato. Se acercó rápidamente, se inclinó, sostuvo el hombro de Ridley que se movía nerviosamente y miró a Oza solemnemente. Detenga rápidamente el flujo. Sanando como siempre. Sostenía su varita y cantaba varios hechizos curativos en su boca. Miró hacia el hueco en la pared y le preguntó a Oza: ¿Qué pasa? Oza. Dispare, señor. Los ojos de cumpledores se agrandaron y se inclinó para mirar, su rostro palideció por un raro momento. Abrazó a Tom Ridley y dijo en voz alta: Todos los estudiantes, sigan detrás del prefecto. Vayan a la sala del auditorio para reunirse. Después de hablar, sostuvo a Tom Ridley, que había recibido un disparo, y salió de la sala común con paso rápido. El incidente del tiroteo de Tom Ridley en la torre de Ravenclaw se extendió por toda la escuela como un torbellino, como si alguien lanzara un trueno en un charco de agua estancada y tranquila y comenzara un mar tormentoso. En menos de una hora, todos los estudiantes se reunieron en el auditorio y hablaron con horror sobre el incidente de terror en la Torre de Ravenclaw. La sala común, el lugar sagrado en la mente de cada estudiante de Hogwarts, el puerto más seguro. Ahora fue asaltado violentamente. No solo rompió, sino que también destruyó la pared. No solo destruyó la pared, casi mata a un estudiante. Fue casi una fuerte bofetada en la cara de Hogwarts, pero también en las caras de todo Ravenclaw. Iofa, quien fue el primero en presenciar el tiroteo, se convirtió en objeto de interrogatorio por parte de la multitud, pero no importa cuán abarrotada y ruidosa fuera la multitud a su alrededor, siempre se sentaba en la mesa y no decía nada. Finalmente, cuando Aglaya pasó a través de la multitud horrorizada y le habló al oído, lentamente levantó la cabeza. Aglaya. Oza, quiero decirte una cosa. ¿Cuál es el problema? Mi pulsera, la perdí. ¿Qué pulsera? Es el brazalete que usaba cuando empezó la escuela. Mi madre me dio un regalo por mi cumpleaños número 12. El brazalete, la memoria de Oza regresó inmediatamente a King's Cross Station hace dos meses. Ese brazalete antiguo pero precioso, sí, es difícil olvidarlo una vez que lo has visto. Miranda junto a él tomó directamente la palma de Oza y lo llevó a la esquina del auditorio. Aglaya, irritada, ahuyentó a todos los que querían subir para interrogarlo. Oza, tenemos que hablar. En la esquina, Miranda dijo ansiosa: ¿Sabes algo? Oza guardó silencio un momento y ya sintió: Sí. ¿Tiene algo que ver con la nueva maestra de la clase de transformación que te busca? Las comisuras de la boca de Oza se crisparon y apretó los puños. Espera un minuto, Miranda, primero lleva a Glaya al pasillo. Iré a verte más tarde. ¿A dónde vas? Encuentra a nuestro decano. Después de hablar, Oza apartó a los dos amigos y desapareció en su lugar. Dentro de la escuela vacía, Otfa caminó rápidamente. La escena de Barcelona durante las vacaciones de verano volvió a apresurarse a su cerebro, obligándolo a moverse cada vez más rápido, y apretó los dientes. Biblioteca. Tres llaves. Reimitad hombre. Maldita sea. Maldita sea. Los espíritus persistentes. Finalmente se detuvo abruptamente y se paró en la entrada del pasillo del hospital de la escuela. Aquí, varias enfermeras iban y venían, y los decanos de los cuatro hospitales principales estaban todos en la entrada del pasillo. El decano de Slytherin Horace Slugorn gritó enojado a los decanos de las otras tres casas en la entrada del salón. Me golpearon en el pulmón derecho. En Hogwarts, esto es calumnia y humillación. Black. ¿Están todos los miembros del departamento de defensa mágica? Basura. Los otros Gryffindor, Meyes y Dumbledore no dijeron una palabra, mientras que el decano de Uflepuz, Riley, susurró consuelo. Slugorn continuó rugiendo como una morsa furiosa. ¿Dónde está el director Peter, ¿Ni siquiera echó un vistazo a un evento tan grande? Dumbledore lo detuvo con calma. Cálmate, Horace, ¿qué está pasando con el director Dippet? Creo que tú también lo sabes. Slugorn apretó los dientes y cerró la boca, su enorme vientre temblaba constantemente. Oza estaba de pie a la sombra de la pared, esperando en silencio y sin expresión. Aproximadamente media hora después, la puerta del pasillo del hospital de la escuela se abrió y Tom Ridley, que estaba acostado en la cama del hospital, fue empujado a la sala de enfermería por la enfermera. El médico de la escuela, Reiner, detuvo a Slugorn, se quitó la máscara y dijo con cansancio: Está fuera de peligro, con heridas desgarrantes, además de regurgitación de sangre, habilidades mugles completas. Pero es terrible. Afortunadamente, estaba en la escuela, dos minutos tarde, y el niño se había ido. Slugorn gimió, casi mareado. La barba de Merlin, Rainer. Vuelve primero, no aceptaremos visitas hoy. Los pasos de varios decanos se dispersaron uno tras otro y fueron en diferentes direcciones. La figura de Dumbledore acababa de aparecer en la esquina, y Yofa lo saludó de inmediato. Profesor. Dumbledore se sorprendió por un momento y se detuvo, pero no estaba demasiado sorprendido, solo se frotó la frente con cansancio. ¿Eres tú, Bach? ¿Por qué no te quedas con amigos? Tenemos que hablar, profesor Dumbledore, dijo Oza. ¿Qué está pasando? Este asunto tiene algo que ver con el reimitado hombre preguntó Otha sin rodeos. ¿Sabes quién es? Dumbledore negó con la cabeza y suspiró. Oza, con el debido respeto, no sé tu pregunta. «Todo lo que sé es que el profeta lo ha querido durante tres meses, pero no ha encontrado nada. ¿Está relacionado con Grindelwald?» Otha no parpadeó. «No». La voz de Dumbledore era inaudible, Grindelwald no usaría armas mugles para herir a un estudiante. Su orgullo no le permite hacerlo. Oza guardó silencio un momento. Dumbledore dijo. «Bach, deberías regresar y estar con tus amigos», la biblioteca Oza interrumpió de repente a Dumbledore. «¿Qué biblioteca?» Biblioteca de arte prohibido, ¿está relacionado con este asunto? Los cansados ojos de Dumbledore se volvieron agudos. ¿La señorita Romanov te lo dijo? Otfa no lo afirmó ni lo negó. Dumbledore negó con la cabeza. Otfa, esta escuela tiene demasiados secretos, demasiados viejos secretos. Nadie puede realmente explorarla, ni siquiera yo. No puedo responder todas las preguntas que tienes. Bajó la cabeza y miró a Ofa por un momento con sus ojos azul claro a través de sus lentes, y suspiró suavemente. Ridley tuvo un accidente en la torre de Ravenclaw. Ahora no tengo mucho tiempo y opciones. Como subdirector interino y decano de Ravenclaw, tengo cosas más importantes con las que lidiar. Dumbledore le dio una palmada en el hombro a oza y después de dos pasos, de repente miró hacia atrás y vaciló por un momento. Pero, si realmente quieres saber sobre la biblioteca de arte prohibido, te sugiero que vayas con tu nueva maestra de transformación. Ella era descendiente del administrador clave en la Rusia zarista. En este asunto, es más profesional que yo. Después de hablar, Dumbledore desapareció por la esquina. Oza se quedó donde estaba, la sombra de la pared proyectada en su rostro, no podía ver su expresión en absoluto, se quedó en silencio durante unos diez minutos. Finalmente, suspiró. Maldita sea. Cuando Otha regresó al salón de la escuela, todos los estudiantes estaban durmiendo aquí. Ninguno de los alumnos de las cuatro escuelas regresó a la sala común, se metieron en sacos de dormir y durmieron en el suelo. Esta escena fue sorprendentemente similar a la escena cuando Sirius invadió la escuela, pero la naturaleza era peor que eso. En el techo, la nebulosa oscura gira lentamente y hay algunas líneas verdes como ojos brillando en ella. La única fuente de luz en todo el salón es el orbe de Hogwarts en el centro del salón. Gira lentamente, y su luz energética parece ser exprimida por la oscuridad, tenue y tenue. No jugó ningún papel protector en absoluto. Innumerables maestros Auror patrullaban alrededor de la torre y el pasillo, e incluso los fantasmas errantes permanecían alerta. Pero nadie sabía de dónde entró el tipo terrible a la escuela, y Yofa no pudo entenderlo en absoluto. Hay un puesto de guardia fuera de la escuela donde los trenes no pueden entrar. Todo el bosque prohibido está estrictamente vigilado por los aurores. Incluso el camino secreto dentro de la escuela está bloqueado por el maestro de la escuela. Este año los estudiantes no pueden ir ni siquiera a Oxmeade. ¿Cómo entró ese tipo? Otfa deambuló entre un grupo de aurores que patrullaban con un fantasma y se acercó a sus dos amigos, caminó con mucha ligereza y no despertó a nadie. Pero Aglaya no estaba dormida en ese momento, sus ojos azules parpadearon en la oscuridad, y al ver venir a Oza, inmediatamente se sentó del suelo y quiso hablar. SHH. Oza miró a las personas que dormían a su alrededor y le indicó que se callara. ¿Preguntaste sobre el resultado? En la oscuridad, Aglaya susurró con una boca exagerada. Otha negó con la cabeza. Aglaya estaba ansiosa. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Quién es? ¿Cómo podría saber dónde escondí las cosas, si no fuera por Slytherin, Shhh? Otfa negó con la cabeza y le indicó a Aglaya que no hablara. Cuando se calmó, Otfa preguntó en voz baja junto a su oído. ¿Esa también es la clave? ¿Qué estás diciendo? Aglaya se frotó el cabello, su pecho subía y bajaba violentamente, luciendo muy emocionada. ¿Tu pulsera? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué clave? Ozfa pensó por un momento. No es nada. En la oscuridad, varios aurores pasaron. Ozfa tiró de Aglaya y se acostó. El auror caminaba lentamente en patrulla, sus ojos recorrieron la hilera de sacos de dormir en el suelo. El esbelto cuerpo desapareció lentamente en la oscuridad. Cuando los pasos desaparecieron, Ozfa miró de reojo los ojos azules de Aglaya, y ella también se miraba a sí misma en la oscuridad. Estoy un poco asustado, Ozfa. Ella susurró. Si fuera normal, Otfa tendría que burlarse de ella un poco, pero ahora, le dio unas palmaditas en el dorso de la mano. Está bien. Luego soltó y se sentó, se levantó y revisó los sacos de dormir en el suelo. El fantasma se paseó y desapareció en el pasillo oscuro. Otfa conocía la ubicación de la oficina de Osivia, e incluso si no quería saberlo, se vio obligado a saberlo. Debido a que su compañero de cuarto ya estaba familiarizado con el paradero diario de la maestra, hablaban de sus hijos y maestras durante un rato todas las noches. Su oficina está ubicada en el piso del sótano, al lado de la sala común de Slytherin. Se rumorea que Dumbledore quería darle su oficina soleada en el tercer piso, pero ella se negó por motivos de insatisfacción. Oza miró su reloj. En ese momento estaba un poco más cerca por la mañana y no estaba seguro de si Osibia estaría en la oficina. Se quedó fuera de la puerta dudando por un momento, pero todavía llamó a la puerta. Entra. Casi en el momento en que llamó a la puerta, hubo una débil voz femenina en el interior. La manija de la puerta de la oficina se abrió automáticamente con un crujido, y Oza vio una escalera de caracol que conducía directamente al suelo, con el sonido del agua adentro. Oza bajó lentamente: Esta es la escalera mecánica más larga que ha bajado o bajado. Después de caminar las escaleras giratorias de más de 10 metros de largo, el gorgoteo del agua se hizo más fuerte en la oscuridad. Su oficina era diferente a la de Slugorn, era una oficina estándar de Sliterin. La oficina es oscura y aburrida. El mobiliario interior es sencillo. Hay una pared de vidrio en la oficina, fuera de la pared de vidrio está el agua negra y sin fondo del lago negro. En el agua del lago, la luz de la luna débilmente penetrante es la única fuente de luz para esta oficina subterránea. Punto en el agua del lago, algunas sombras negras nadan en ella. Después de que sus ojos se familiarizaron con la oscuridad, pudo ver una enorme estatua con una cabeza de serpiente en la pared. Un chorro de agua brota de la boca de la estatua y luego gotea en la piscina. Sentada sobre la cabeza de la serpiente, Osibia Pansit parecía haberse fundido con el negro del fondo. Si sus ojos no fueran por la tenue luz verde, Oza apenas podría reconocer el rastro de su existencia. Esta guarida de serpientes de agua hizo que Otha se sintiera instintivamente incómodo. Escuché sobre tu sala común, Osibia dijo en voz baja. Es aterrador escuchar. Su voz parecía un poco borrosa en el sonido de la fuente de agua. Otha no habló, solo la miró. Osibia, viniste a mí, ¿quiere decir que lo piensas? Otha caminó unos pasos hacia los lados. Puedo ser tu asistente, no solo mirar, tengo que encontrar a esa persona. No es mi intención encontrarte, dijo Osibia rotundamente. Este es mi objetivo, dijo Efa, no solo eso, sino que tengo una condición más. ¿Qué? Quiero saberlo todo, necesito que me cuentes todo sobre el rey hombre y por qué apareció en la torre de Ravenclaw. Lo siento, no puedo responder a tu pregunta. No conozco al llamado rey mitad hombre, y mucho menos su identidad. ¿No lucharon el uno contra el otro? Sí, pero fallé esa vez. En ese partido, no obtuve ninguna información. Pero estoy seguro, él no es un mago. Entonces, ¿qué me puedes decir? Posibia se deslizó silenciosamente fuera de la escultura de la serpiente, caminó al lado de Oza y miró sus ojos dorados pálidos con su rostro cerca de su rostro. Puedo llevarte a la biblioteca de cirugía prohibida. No importa lo que ese tipo quiera hacer, el objetivo es la biblioteca de cirugía prohibida. Siempre que encuentres la biblioteca y coloques una red allí, no importa cuán fuerte sea el oponente, no nos serán cientos o miles. El oponente de Auror. Oza guardó silencio un momento. Y después de matarlo, ¿qué harías, conseguir el conocimiento de la biblioteca? No me importa, Osibia negó con la cabeza. Oza. Esa gente ambiciosa en el Reino Unido, ¿te importa? ¿Qué hacen con prohibiciones interminables? ¿Te importa? Osivia negó con la cabeza. No me importa. El mundo es desordenado y loco. Con o sin biblioteca, esa gente ambiciosa no desaparecerá. Eso es cierto. Otfa suspiró y le tendió la mano. Espero que esta vez nuestros objetivos sean los mismos. La mano fría de Osivia agarró la palma de Otfa, y cuando la soltó, Otfa sintió un objeto duro en su palma. Miró hacia abajo y vio que era un letrero plateado, con forma de serpiente, grabado con una fila de pequeños caracteres, y era un maestro asistente en la clase de transformación. Mañana después de la escuela a las seis de la tarde, te espero en la puerta de la biblioteca, dijo Osivia. ¿Qué biblioteca? La biblioteca de Hogwarts. Toda la noche después de regresar de la maestra de transformación, Otfa no durmió mucho. El cálido puerto fue destruido, como si alguien hubiera volcado la mesa y rasgado la costra de gasa, permitiéndole ver los peligros de este mundo mágico. Innumerables dudas reprimidas irrumpieron en su mente, haciéndolo completamente incapaz de relajar su mente. ¿Qué es la biblioteca prohibida y quién es el reimitado hombre, qué es exactamente lo que quiere hacer? Otha no lo sabía, sentía que había experimentado muchas cosas, pero estas cosas parecían estar unidas en secreto. Guiándolo en una dirección desconocida. En el desayuno del día siguiente, cuando todos los estudiantes del auditorio estaban hablando, él no habló con nadie. Gracias al rodaje de Tom Ridley, Ofa se convirtió en asistente en el curso de transformación, que no llamó la atención de nadie. Solo dos de sus amigos están muy preocupados por esto. Clase de astronomía por la tarde. Cuando los tres estaban mirando un par de telescopios, Miranda preguntó en voz baja. Otfa, ¿realmente vas a ayudar a la hija del ministro de magia soviético a encontrar la biblioteca de técnicas prohibidas? Oza apuntó con el telescopio a Marte y dijo a la ligera: No es que yo la ayude, me ayudo a mí mismo. Aglaya le entregó el pergamino a Oza y dijo: Tengo una corazonada, Ofa, las cosas en esa biblioteca definitivamente no son tan simples. Siempre siento que la persona que lastimó a Tom Riddle no tiene miedo de que vayas. Encuéntralo. Ozfa dibujó dos mapas de estrellas en el pergamino con una pluma y dijo: ¿Todavía no sientes curiosidad por la biblioteca? La curiosidad es curiosidad. Aglaya miró a su alrededor, apartó el telescopio astronómico y susurró: Ozfa, estudié la historia de Hogwarts y encontré algo muy extraño. ¿Cuál es el problema? ¿Conoce al director de primera generación en Hogwarts? Ozfa se sorprendió, la pluma que tenía en la mano se detuvo en el pergamino y apareció un charco de tinta. ¿El director de primera generación? Otfa se quedó atónito durante mucho tiempo, pero no recordaba quién era. Entonces volvió la cabeza y le preguntó a Miranda. ¿Conoce al director de primera generación? Miranda pensó durante un buen rato y negó con la cabeza. Es extraño, nunca había oído hablar de esta persona. Aglaya inclinó la cabeza. La biblioteca de arte prohibido es lo que él defendió, y también fue uno de los custodios clave. Pero después de estudiar la historia durante tanto tiempo, encontré su identidad, su nombre, su todo ha desaparecido sin dejar ningún registro. No hables. Desde lejos, hubo un fuerte grito. Oza volvió la cabeza y vio que Europa, el profesor de la clase de astronomía, sentado bajo un telescopio astronómico en la parte superior del aula, frunció el ceño y dijo: Usa tus ojos y tu mente para observar el cielo, no tu boca. La profesora Europa es una profesora muy tranquila, tiene unos 50 años y parece una vieja perezosa arrugada, siempre tendida en un telescopio. Su clase solo tiene observaciones y registros, y los estudiantes no pueden comunicarse verbalmente. Los tres de Ofa se callaron. Después de un tiempo, cuando Europa, la profesora de astronomía, dejó de prestar atención, Aglaya dijo con voz polar: Oza, todos los directores tienen datos históricos para verificar todos, excepto el primero, esto es demasiado incorrecto. Entonces debe haber un problema con la biblioteca de técnicas prohibidas. Europa, un profesor de astronomía, apartó los ojos del telescopio con molestia y bajó lentamente la escalera, se inclinó hacia las tres personas en posición inclinada y miró sus registros astrológicos. No importa lo que dijera Aglaya, ya había tomado una decisión. Al anochecer, después de terminar un día de clases, llegó a la puerta de la biblioteca de Hogwarts como estaba programado. Aquí, Osibia está sentada en un banco a la entrada de la biblioteca, lleva un maño bastante clásico, pone las manos en las rodillas y mira al frente, como si un robot estuviera en espera. Oza se acercó a ella, se puso de pie y se adelantó sin decirle una palabra. Los dos caminaron uno tras otro hasta el área restringida de la biblioteca. Tan pronto como ingresó al área restringida de la biblioteca, saltó el administrador jorobado de la biblioteca. Probablemente no reconoció a Osibia, pensando que ella también era una estudiante que ingresó al área restringida de manera privada. Osibia se limitó a caminar hacia adelante, sin apenas mirarlo. Oye, detente, ¿qué estás haciendo? Rugió el gerente jorobado. Encuentra algo, por favor no dejes que otras personas entren en esta área, dijo Osibia de reojo. El gerente Jorobado saltó hacia atrás como un gato asustado, y reconoció a este como el nuevo maestro de transformación de Hogwarts. Está bien, está bien. Profesor, dijo. Después de que el administrador jorobado se fuera de mala gana, Ofa se burló ligeramente. No me digas que esta es la legendaria biblioteca prohibida. Por supuesto que no, dijo Osivia, esta biblioteca se estableció en 1009 y ahora contiene menos de una décima parte de lo que era hace mil años. Antes de eso, había otra biblioteca aquí. Ese era el lugar donde estudiaban los antiguos estudiantes de Hogwarts, y también era nuestro destino. Después de hablar, los dos llegaron al fondo del área restringida de la biblioteca. No hay gente, ni libros, solo unas pocas paredes de ladrillo gris, además de algunos palos de escoba y un trastero. Sin embargo, en la percepción del campo de fuerza mental de Ofa, podía percibir una oscura onda mágica a su alrededor que no entendía en absoluto. Oza miró a Osivia, preguntándose qué medicina vendía en la calabaza. Osivia caminó hacia la esquina, sacó su varita y la golpeó en la esquina. murmuró algunas palabras en su boca y luego extendió la mano para un tirón virtual y acompañado por el roce del metal oxidado, un espejo polvoriento fue sacado de la nada. Arrastró el espejo y caminó lentamente hacia Ofa. Había innumerables telarañas en el espejo, que parecían queso de pizza. Luego, caminó hasta la otra esquina de la pared e hizo lo mismo. Se sacaron dos espejos consecutivos del vacío y se fusionaron en una sola pieza. Pero el espejo estaba tan sucio que Ofa ni siquiera podía ver su figura. Posibia agitó su varita mágica. Espléndido como nuevo. El polvo del espejo se fue volando y cayó. La telaraña rueda y desaparece como migas heladas al fuego. La superficie del espejo se vuelve brillante y limpia. Otfa se vio a sí mismo en el espejo brillante, vio a Osibia y vio las estanterías en el área prohibida detrás de él, así como a los estudiantes de Hogwarts apoyados en las estanterías en la distancia. "¿Qué estás haciendo?", preguntó Oza. "¿Me trajiste a la biblioteca para mirarme en el espejo? Lo que ves es el mundo real." Osibia dijo sin una palabra. Luego agarró a Offa por el hombro y le dio la vuelta. En el momento de darse la vuelta, Offa se quedó atónito. Todos los lugares a los que acabo de llegar han desaparecido. No hay estudiantes que estudien, no hay bancos prolijos ni filas de estanterías. Estaba de pie en un enorme salón vacío lleno de polvo en ese momento, y las telarañas blanco-grisáceas estaban densamente apiñadas en el pasillo. Entre las paredes rotas, el techo abovedado está tallado con los animales simbólicos de los cuatro colegios principales: serpiente, águila, león, tejón. En la parte superior de la sala, hay varias ventanas de vidrio en ruinas, que pueden ver vagamente la puesta de sol de otoño, que brilla a través de las persianas viejas, formando racimos de manchas de tindal en el aire. El mundo en el espejo. Osibia dijo: La magia especial de los magos antiguos. Otha se sorprendió por un momento, luego miró hacia atrás de nuevo. Todavía puede ver el espejo detrás de él, los estudiantes en el espejo, las estanterías en el espejo y el área restringida de la biblioteca en el espejo. Pero en este momento, solo él y Osivia están desaparecidos del espejo y han desaparecido en la biblioteca original sin saberlo. Osivia agitó su varita mágica. El espejo frente a él se separó y fue a los dos lados por separado. El mundo real en el espejo también desapareció lentamente. Hace mil años, esta fue una vez la biblioteca prohibida más próspera de Europa, y fue un lugar mágico y sagrado para innumerables magos. Pero más tarde, después de numerosas guerras y muertes, los fundadores de las tres principales escuelas de magia en Durmstrand, en las llanuras más frías de Siberia, quemaron la mayoría de las peligrosas técnicas antiguas prohibidas, y las pocas que quedaron atrás también fueron selladas. La voz de Osivia resona en este antiguo salón vacío. Entonces, como puede ver, este lugar ahora está abandonado. La boca de Ofa no podía cerrarse, caminaba lentamente en ella, dejando una huella tras otra en el polvo. Así es, este lugar está completamente vacío, excepto por las telarañas por todas partes, todavía quedan algunos escritorios y estanterías, nada. Deja de hablar del libro, no hay un solo papel. Solo unos pocos enormes soportes de luz de metal que cayeron al suelo pueden mirar vagamente al pasado glorioso aquí. ¿Nada? ¿Por qué estás aquí? preguntó Oza. Osibia dijo. Este es el lugar más cercano donde puedo encontrar la biblioteca. Si puedo, quiero ver si hay alguna pista allí. Con los dedos de Osivia, Otfa pudo ver unas estanterías derrumbadas que rodeaban una estatua rota con forma humana en la parte más alejada de la sala. La estatua era enorme, de más de 10 metros de altura, pero solo quedaba la mitad en ese momento. Se encuentra sobre una plataforma de piedra con dos patas. Como cortado por la mitad con un cortador afilado, falta la otra mitad. Esta, Otfa frunció el ceño. Por alguna razón, siempre sintió que esta escena se veía un poco distorsionada. Por ejemplo, la estatua rota en la distancia se ve muy cerca, probablemente a solo 50 metros de él, pero Oza siente que está lejos de él, no solo muy lejos, sino que toda la imagen sigue fluctuando inexplicablemente. Como si estuviera separado de él por una cortina de agua transparente. Trató de estirar la mano y apartar la cortina de agua que le bloqueaba la visión. Osibia tomó la delantera y presionó a Oza en el hombro. Ya voy, dijo. Osibia sacó su varita y la golpeó en el espacio oscuro frente a ella. En este momento, parecía estar en la superficie de un agua tranquila, y una antigua fuerza mágica vibró violentamente. La escena circundante comenzó a cambiar, con la varita de Osibia como centro, produciendo ondas violentas. El polvo se desvaneció, las telarañas desaparecieron, las mesas y sillas volvieron a la normalidad, y los soportes de la lámpara rotos y oxidados en el suelo volvieron al cielo nuevamente, volviéndose brillantes. En medio de las páginas arremolinadas del libro, empezaron a aparecer vagas figuras. Parece que el tiempo retrocede rápido. Al final, incluso la puesta de sol rota tomada desde la ventana se restauró a un amanecer brillante. Solo tomó diez segundos. Este polvoriento y polvoriento salón abovedado se convirtió en un magnífico salón de biblioteca lleno de libros. Algunos magos con antiguas túnicas de himno caminaron por la habitación. Al pie de la enorme estatua en el centro, dos magos con los brazos desnudos parecían estar discutiendo ferozmente. Ófano sabía que estas eran las primeras veces que se sorprendió hoy, y lo que vio ahora estaba más allá de su comprensión. Esto, esto es. La magia de ilusión antigua, esos son fragmentos de memoria despojados, son los hechizos de protección de los magos antiguos. Osibia dijo, hace más de mil años, las guerras entre magos continuaron. En ese momento, cada reino secreto no podía ser atravesado a voluntad. Si entrabas en él en privado, inevitablemente serías herido y expulsado por la magia de protección. Sin embargo, estos no son reales. Lo real sigue siendo el quebrantamiento que acabas de ver. Estos son solo la magia protectora que queda en el pasillo. Oh, Dios mío. Otha se sorprendió por un momento, luego lentamente volvió la cabeza. Entonces, vamos. Otha, mirando el pacífico y bullicioso salón de la biblioteca frente a él, preguntó con voz ronca. Entonces, vamos. No pelea. Osibia dijo en voz baja. Pegar. Oza miró con incredulidad al grupo de ilusiones obsesionadas con el conocimiento. Osivia no habló, apretó la espalda de Oza y los dos dieron un paso adelante juntos. Este paso se sintió como cruzar una barrera invisible, y como atravesar el cuerpo de un fantasma, el frío repentino hizo que Oza se estremeciera. En el momento en que cruzaron la barrera, las ilusiones de leer, discutir y conversar en la biblioteca se calmaron, se volvieron para mirar a Oza y Osibia que habían entrado en este lugar, con expresiones de indiferencia y alerta. Osibia le soltó el brazo. Aunque esta antigua biblioteca ha sido abandonada, la magia para protegerla sigue funcionando. Para estos antiguos fragmentos de memoria, somos intrusos. Solo derrotándolos puedes llegar al otro lado del mundo en el espejo. Osibia señaló la estatua en el medio del pasillo y dijo: Llévame allí. Quiero ver si hay alguna pista. Antes de que Ofa pudiera responder, los fantasmas de los magos antiguos dejaron sus libros, se pusieron de pie y caminaron hacia Ofa. La expresión reveló un poco de ferocidad. ¿Pueden lastimarme? ofa dio un paso atrás. Pero Osivia le apretó la espalda y empujó con fuerza hacia adelante. Oza avanzó dos pasos, cruzó un cordón invisible y todos los fantasmas mágicos alzaron las palmas de las manos. En un instante, la magia circundante se estremeció ferozmente y sus palmas brillaron con colores. Bolas de fuego, relámpagos y conos de hielo son disparados por electricidad. Esta antigua ola mágica adormeció el cuero cabelludo de Oza. Sus pupilas se encogieron y el fantasma caminó directamente y desapareció en el aire. ¡Bum, bum, bum! Esos hechizos cayeron en el espacio vacío y los escombros volaron por el suelo. Osibia estiró un dedo con indiferencia, la piedra que salpicaba fue bloqueada por la maldición del escudo, y voló hacia ambos lados. Otfa caminó a través de los fantasmas, volvió la cabeza para mirar varios baches grandes en el suelo y dijo sorprendido: Estas personas no están usando varitas mágicas. Osibia volvió la cabeza y dijo: La evaluación de los magos antiguos es más estricta de lo que es ahora. El lanzamiento de hechizos sin varita es la base para la admisión. Solo los magos superiores estarán equipados con varitas. Ahora, derrota estos fragmentos. ¿Qué hay de ti, solo mueve la boca? Oza encontró algo mal. Ok. Mientras hablaba, dio un paso atrás para dejar espacio a Oza. Yo confío en, antes de que pudiera suspirar, la cara de Oza se enrojeció por la luz del peligroso hechizo. La varita rápidamente se convirtió en un gran escudo en su mano, y avanzó con el escudo, y varios hechizos golpearon el escudo de oza haciéndolo inestable. Oza sintió el escudo helado y caliente. Después de retroceder tres pasos seguidos, se quitó el escudo y lo barrió horizontalmente. El escudo se convirtió en un látigo suave y afilado, y varias figuras fueron cortadas. Sin sangre ni gritos, el cuerpo cortado cayó al suelo como vidrio, convirtiéndose en innumerables escoria de vidrio. Pero al mismo tiempo, más fantasmas salieron de los alrededores y se apresuraron hacia Oza. Mientras corrían, estiraron las manos y el poder mágico se convirtió directamente en una hoja púrpura transparente e ilusoria en sus manos. Incluso comenzaron a usar la técnica de transformación, pero esas antiguas técnicas de transformación no están transformando en absoluto la materia, sino el poder mágico transformador. Sosteniendo una gran espada transparente y un hacha de poder mágico, se apresuraron hacia Oza en todas direcciones. Oza sabía lo aterrador que era un grupo de maestros transformadores. Retrocedió una y otra vez, mirando a Osibia, y gritó: No irás. Osibia no se movió para nada, dijo tranquilamente. Déjame ver tu nivel. Mientras hablaba, un fantasma mago a la derecha de repente arrojó la hoja púrpura en su mano, y la hoja se hizo más y más grande en vuelo, bloqueando el camino correcto. Ofa giró rápidamente su escudo hacia la izquierda. Los fantasmas de los magos de la izquierda llevaban mucho tiempo preparados, dos de ellos agitaban directamente los brazos y el látigo mágico transparente y afilado atacaba el tercer carril de Oza. Además, un mago fantón saltó alto, sosteniendo un hacha transparente y cortó pesadamente. Odioso. Estas ilusiones de magos que usan polimorfismo realmente cooperarán. Al ver al enemigo en tres lados, el campo de fuerza mental de Oza se filtra en el suelo, rompiendo el agarre. Tres losas de piedra se levantaron del suelo, tratando de detener esta ola de mago ofensivo fantón. Tan pronto como se levantó la pizarra, los dos fantasmas magos agitaron sus manos izquierdas, y la maldición aplastante hizo explotar directamente la defensa de Oza en un espacio. En el cielo, el mago que saltaba alto arrojó un hacha afilada con precisión. El hacha mágica púrpura flotó hacia Oza, pasando por el hueco. En un relámpago, Oza se inclinó, agitó su escudo con una mano, rompió el hacha afilada y rodó avergonzado. Sin embargo, era un poco tarde, el hacha atravesó los pómulos de Oza y el dolor se apoderó de su cerebro. Se tocó la mejilla y sacó una mano de sangre, la herida era profundamente visible. Los magos y fantasmas no le dieron a Ofa la oportunidad de respirar, e inmediatamente organizaron la siguiente ola de ofensiva después de que tuvieron éxito. Las hojas de color púrpura en las manos de siete u ocho magos se convirtieron en cuerdas rojas calientes, y todos las arrojaron hacia Ofa. Incluso hubo dos fantasmas magos que se convirtieron directamente en leopardos, saltando alto y corriendo hacia Ofa. La situación es crítica en ese momento Osivia preguntó en voz alta detrás de ella por qué no usaste el polimorfismo para luchar estás ciego soy un inútil con un revés oza apartó al mago hacha fantasma y lo esquivó no usaste lo que te enseñé en clase el cuerpo humano está deformado no he escuchado una de tus clases en serio oza se atragantó deja ir tu arrogancia ahora es demasiado tarde para aprender dijo Osivia. en serio no quiero ser una serpiente Otfa cambió su vida y pateó un fantasma en pedazos. Pero el leopardo que no se precipitó en el aire se sintió abrumado y frotó a lo lejos en el suelo. La escena cayó en un punto muerto durante un tiempo. Ante una situación tan peligrosa, Osibiano no entró en pánico en absoluto, dijo tranquilamente. No te hice una serpiente, pero escuché a Dumbledore decir que tú también eres un animago, ¿verdad? El más joven de todos. ¿Qué aquí? Otfa se alejó de las garras del leopardo. No hay suficiente magia. La razón de los débiles, una excusa para escapar, dijo Osivia tranquilamente desde un lado. Razón. Otfa se sobresaltó, aplastó un fantasma con un martillo y retrocedió continuamente. ¿Quieres que me golpee un hombre? Osivia. Puedes hacerlo mejor. Como dije en la primera clase, puedes usar tantas cartas como obtengas en tu mano. Tienes una carta de triunfo en tu mano, pero no puedes jugarla. No puedes controlar tu animago en absoluto. Dije, no tengo suficiente poder mágico. Enfatizó Efa, dando volteretas para evitar varias cadenas calientes. Osibia movió su brazo y su brazo se convirtió en un apitón, y lo atrajo a la pantorrilla de Osibia como un látigo. Encontrado por el enemigo, Osibia dijo enojado: ¿Quieres matar? ¿Lo viste? Osibia dijo: La transformación es la magia de la comprensión, no la magia. La transformación del cuerpo humano no es equivalente a la animagusización. La transformación del cuerpo humano es control y precisión, y no te permite dar poder mágico a ciegas. Sus palabras distrajeron la atención de Otha. De repente, el pie izquierdo y la pierna derecha de Otha fueron atados por las cadenas del mago fantón. El antiguo mago fantón inmediatamente apretó las cadenas y trató de dividir el cuerpo de Otha directamente. Otha gritó: No puedes cambiar de lugar para enseñarme. O Sibia. Pruébalo, date prisa. O fallecía en el aire, observando el 0,2, x de poder mágico restante en el reloj, y apretó los dientes mientras veía más y más fantasmas mágicos en el pasillo. Odioso. Lanzó su varita y la varita se convirtió en una enorme barra de hierro en el aire. Auge. La barra de hierro se pegó horizontalmente en el centro de la habitación, aislando a docenas de fantasmas magos que se apresuraron. Oza aprovechó los preciosos segundos de la pausa, respiró hondo y entró directamente en el estado de meditación. Siguiente segundo. La luz dorada en sus ojos era grandiosa, las líneas doradas se enredaban en su brazo y lentamente comenzaron a envolver su cuerpo. Al mismo tiempo, el índice mágico de su reloj descendió rápidamente. Con la luz eléctrica enredada, sus músculos comenzaron a hincharse. Oza abrió la boca y gritó, y la enorme fuerza arrastró directamente a los cuatro fantasmas detrás de las cadenas al suelo, haciendo los escombros en el suelo. Se dio la vuelta y se tumbó en el suelo, y rascó diez marcas de garras en el suelo. Su cuerpo estaba alargado, sus articulaciones tenían finos pelos y los homóplatos de la espalda comenzaron a abultarse. De repente, Ozfa recibió un fuerte golpe en la frente y la deformación se interrumpió a la fuerza. Oza miró de reojo, y no era el fantasma antiguo lo que lo excitaba, sino Osivia. Estaba mirando a Oza, que llevaba un látigo de serpiente. Ozfa relinchó y rugió. ¿Soy adicto a las peleas? Osivia permaneció impasible y volvió a agitar los brazos. Se rompió. Ella es otro látigo. Rugido. Ofa volvió la cabeza bruscamente y agarró el látigo como un rayo. En el reloj, el poder mágico se ha reducido al punto de congelación. En el mar de la conciencia, la relación entre la vida y la magia se rompe rápidamente. Scarlet Bloom opera automáticamente, dibujando su vida para transformar el poder mágico, tratando de completar la transformación. Vida. 5 vida. 4 vida. 3. Oza agarró el látigo con una mano, jadeaba, sus ojos dorados miraban fijamente a Osibia, y el continuo afloramiento del animalismo de Thunderbird hacía que todos sus músculos y venas temblaran de ira. Tú, me tocas de nuevo, ¿lo intentas? La cara de Osibia estaba fría. Solo a este nivel, ¿mereces ser el genio en la boca de Dumbledore? En el destello del arco, los músculos faciales de Oza seguían retorciéndose, y corrió hacia Río Silvia sin decirle una palabra. Las uñas negras se alargaban cada vez más en el aire. Auge. Osibia no tenía ninguna suavidad. Con un movimiento de una mano, su brazo se convirtió en una red de serpientes. Ató a a Oza, lo aplastó con el revés y rompió un pedazo del piso. No necesito que te toque, definitivamente morirás si te deformas así, se burló Osivia. No sé cómo tienes un animado tan terrible, pero ahora no puedes controlar este poder en absoluto. El uso forzado solo puede hacerte asimilar por él. El lenguaje de la niña fría era como agua fría en su cabeza, y la animalidad hirviente en su cuerpo fue reprimida gradualmente bajo la operación de la mente. Otha rompió los dedos de la serpiente sin apretar, deteniendo el siguiente movimiento. Su vida se ha reducido a dos. Oshibia dijo. La deformación humana requiere concentración y control. Controla tu transformación como un bisuri. No dejes que la transformación te controle control. Oza miró la vida que estaba a punto de caer a uno. No lo dudes, empezó a transformar su vida como si estuviera en un acantilado. De repente, el poder mágico azul que fluía en el cuerpo se transformó en vida nuevamente. Este fue el momento más difícil de transformar para Oza. El poder mágico del pájaro del trueno corriendo en su cuerpo era como un caballo salvaje corriendo salvajemente. Era tan autoritario y bárbaro solo con todo el espíritu ofa dejó que se diera la vuelta de mala gana aún así cuando el poder mágico alienígena se transformó en vida el cuerpo de ofa cambió inevitablemente pop pop la electricidad crepitó a través del cuerpo de ofa y su cuerpo comenzó a elevarse pero esta vez no estaba en la dirección del pájaro fue tirado bruscamente a una altura de 1,7 metros, con los arcos de puntillas, el cuello doblado y los tendones alargados y tensos como barras de acero. Era delgado y arqueado, pero fuerte, con todas las articulaciones abultadas. Su cabello se erizó como un alfiler de acero, y mientras tanto había algunos arcos azules. Los dos magos se apresuraron hacia arriba sin miedo a la muerte, y uno de ellos saltó alto, levantando la hoja afilada. Otfa, que todavía estaba en medio de cambios, sintió instintivamente el peligro, sacudió la cabeza y extendió la mano directamente para pellizcar un fantasma en el aire. El otro cortó directamente en el hombro de Oza. El músculo deltoide se cortó directamente en un gran espacio, y el dolor irritó la cabeza de Oza. Llegó al mago fantasma y lo aplastó con fuerza. Las figuras se cruzaron y los dos se rompieron en pedazos de vidrio. Otfa sintió que le costaba respirar y le picaban mucho los hombros. El índice de vida está aumentando rápidamente y el poder mágico está disminuyendo rápidamente. Sea amable, no sea demasiado duro, equilibre, equilibre su fuerza. La voz de Osivia salió de sus oídos nuevamente. Mirando el mar del conocimiento, el índice mágico está disminuyendo rápidamente nuevamente. Oza apretó los dientes y volvió a brotar la sangre. La carne hinchada dejó de cambiar. Su corazón latía en su cavidad torácica y su vida se transformó en las líneas doradas de magia que fluían a través de sus brazos. El tono de Osivia se suavizó un poco. Sí, eso es, encuentra el equilibrio, controla en armonía, controla la deformación como respirar, no vayas a la guerra contigo mismo. Respirar. Equilibrio. Otfa tenía un sentido de comprensión, Animagus era un cambio muy extremo, pero las condiciones requeridas eran demasiado duras y no adecuadas para él ahora. Necesita un estilo de lucha más adecuado para él y una técnica de transformación más adecuada a la situación actual. Dio la casualidad de que la técnica de conversión de Chugal le proporcionó dos riendas. Flores sangrientas. Transforma la vida. De esta manera, Otfa siguió alternando entre los dos estados. Conoce el mar. Las ranuras dobles rojas y azules que representan la vida y la magia cambian y fluctúan constantemente aumentar y disminuir. Yo aumento. Al principio, Ofa sintió que su alma volaba como hojas en el viento. Pero gradualmente, redujo el rango de fluctuaciones mágicas de vida. Fluctuaciones de 2 a 8. Fluctuaciones a 3, 7. Finalmente llegó la volatilidad 4, 6. Finalmente, Ofa no sintió muchas molestias, al contrario, sintió que tenía un pulmón extra que podía respirar, como si un automóvil tuviera un motor de pistón extra. Lloró, su vida se elevó a 6 y su poder mágico se redujo a 4. Cuando chupa, su poder mágico aumenta a 6 y su vida cae a 4. Todo cobró vida, no sólo la magia y la vida comenzaron a fluir, incluso el campo espiritual circundante se volvió extremadamente sensible. El campo de fuerza mental se redujo a un rango de unos 10 metros, pero cualquier turbulencia dentro de los 10 metros estaba en la percepción de Oza. Varios fantasmas magos se precipitaron desde la espalda de Oza. Otfa no lo miró, luego se dio la vuelta y barrió tres cabezas con la palma de la mano. Los tres fantasmas magos corriendo se rompieron directamente y se rompieron en pedazos. Muy explosivo. Otfa miró su palma con sorpresa, y un exoesqueleto delgado creció en el dorso de su mano, brillando con un brillo azul claro. Ha cambiado completamente a otra forma, una forma con una utilización extremadamente alta. Inmediatamente después del disparo, la vida se transformó nuevamente en poder mágico y volvió a caer en el cuerpo, reduciendo en gran medida la pérdida de ondas mágicas sin sentido. Auge. No esperó a que apreciara otra forma de sí mismo. Innumerables sombras negras se precipitaron hacia arriba como una marea, golpeando a Oza una sobre otra, presionando debajo de él. Osibia seguía sin moverse, se quedó quieta con los brazos cruzados. Había oscuridad frente a Oza, pero el poder mágico y la vida en su cuerpo que circulaba como agua corriente lo hicieron respirar suavemente. Chicharrón. De repente, un arco eléctrico brilló en la multitud abarrotada. Siguiente segundo. Auge. Los fantasmas moteados que presionaban el cuerpo de Oza fueron expulsados directamente, volaron decenas de metros de ancho, derribaron varias estanterías y se estrellaron con fuerza contra las estatuas que se encontraban en la distancia. Convertido en charcos de escombros cristalinos. Con esta patada, Oza saltó del suelo con una carpa. Salió corriendo como un rayo, y cuando extendió su mano, la varita regresó a su palma, convirtiéndose en un guante y envolviendo su brazo. Esos fantasmas magos no tenían emociones ni miedo, por lo que se apresuraron hacia adelante sin dudarlo. Oza estaba ansioso por intentarlo, pisó el suelo y desapareció directamente. Cuando apareció, aplastó a dos fantasmas magos de un solo golpe. Esta velocidad casi ha alcanzado la velocidad del fantasma errante. Siente que su cuerpo es inesperadamente flexible. En este momento, cada articulación de su cuerpo tiene posibilidades ilimitadas. Cada célula suya está vitoreando y clamando. Se parten rápidamente bajo la estimulación de la corriente eléctrica. Las cicatrices y las heridas de los hombros se curaron rápidamente. Este no es el poder de Thunderbird, se mezcla con el estado meditativo, la transformación de la vida y la transformación del animago. Todas las fuerzas están conectadas, cooperan entre sí y se ayudan entre sí, formando un circuito cerrado en su cuerpo, que fluye continuamente. Es más flexible, más controlable y más estable. Además, solo me pertenece a mí. Este es un estado de activación extremadamente sensible. Sin saberlo, su técnica de transfiguración ha subido otro escalón rompiendo dos fantasmas, Ofa volvió la cabeza y miró a Osibia que estaba de pie a su lado. Ella estaba inexpresiva, pero asintió levemente. Nada mal. Ofa desapareció en su lugar nuevamente como un rayo, y luego los fantasmas mágicos frente a él se convirtieron en fragmentos uno por uno. Esta sensación de velocidad y velocidad casi lo fascinó, esos fantasmas que eran peligrosos ahora son como el papel, incapaces de seguir el ritmo de su velocidad. 1-2-3-4, Oza parpadeó entre la multitud. Cada vez que había un parpadeo, una figura se desparramaba junto a él. Se sentía como si el motor de un automóvil en buen funcionamiento estuviera cubierto de aceite lubricante, produciendo energía constantemente. El deseo de luchar se fue extendiendo en su mente poco a poco. Quiere más, más oponentes, se rompió. De repente, el puño de Oza fue sostenido por Osibia inconscientemente le tiró el puño a Osivia, pero después de ver claramente al oponente, se calmó y bajó el puño. No hay fantasmas mágicos alrededor. Osivia no tardó mucho en agarrar el brazo de Oza, solo para escuchar un fuerte golpe. Todos los objetos de esta escena, incluida la escena en sí, están todos fragmentados, convertidos en polvo y finalmente devueltos a la nada. Todo el salón cambió a lo que Oza había visto al principio. Viejo, roto, abandonado, densamente cubierto de telarañas. La única diferencia es que su visión se ha vuelto mucho más clara, y el compartimiento originalmente vago en forma de cortina de agua ha desaparecido por completo. Otfa negó con la cabeza, completamente despierto de la influencia del estado de activación. Su cuerpo se fue haciendo más y más pequeño, y finalmente volvió a su apariencia anterior, un Ofa de 12 años, delgado y corriente. Pero su ropa no se ha vuelto más pequeña, en la justa deformación, su bata de escuela se ha estirado por lo menos en tres tallas, y tiene muchos agujeros y quemaduras en ella. Esta, Oza miró su ropa y quiso usar magia para restaurarla a la normalidad. Pero de repente, un pensamiento inexplicable vino a la mente. ¿Por qué debería usar ropa? Este pensamiento fue tan extraño, de repente. Oza se balanceó inexplicablemente dos veces y se sintió cálido pero débil. Esta debilidad no es una debilidad física, sino una depresión indescriptible. Durante un tiempo, su cerebro cayó en un estado de inexplicable y sin sentido vacío. Este espacio en blanco lo hizo retroceder dos pasos y se sentó en el suelo, mirando a Osibia aturdido. Osibia también se sorprendió. ¿Qué te pasa? Otfa negó con la cabeza imperceptiblemente. Osibia. ¿Por qué estamos sentados? ¿Todavía tenemos tareas por completar? Otfa murmuró. ¿Cuál es el punto? No hay onda en el tono. Osibia frunció el ceño. ¿Qué te pasa? Ofa continuó murmurando. ¿Por qué estoy vivo? Osibia estaba completamente aturdida, tomó a Ofa del suelo y le tocó la frente. La cabeza y las extremidades de Ofa colgaban del codo de Osibia. Sintió que había entrado en una especie de maravilloso estado de salvia, ya no le interesaba nada, solo quería sentarse en el suelo y esperar a que llegara la muerte. Extraño, los latidos de tu corazón son normales, y tu magia no está exagerada. Osivia frunció el ceño. Si sí, respondió oza con la nariz, inmóvil. No sabía qué le pasaba, de repente no quería preocuparse por nada, no le importaba el mitad hombre, no le importaba la biblioteca, ni siquiera le importaba dónde. Él era. Osivia soltó a Oza y suspiró levemente: aún no eres lo suficientemente fuerte. Oh, a Oza ni siquiera le importaba el motivo. La belleza exótica del otro lado que ha dejado a innumerables estudiantes ahora parece solo un montón de proteínas y un montón de carbohidratos. Sus palabras eran como el regaño de una mujer siete años después del matrimonio, entrando y saliendo de la oreja izquierda de Oza, sin detenerse en absoluto. Osibia pensó por un momento, y su voz se suavizó un poco. La deformación del cuerpo humano no es tan fácil de dominar, ya eres bastante bueno, vamos a tomar un descanso. Oh. Otfa respondió sin interés, no quería hablar con Osibia, no quería hablar. Solo quiere vaciarse. Si puede, incluso quiere fumar un cigarrillo y pensar por qué existe y por qué nació el universo, mirando hacia adelante sin comprender. Probablemente pasaron más de 20 minutos de depresión y vacío antes de que Oza recuperara el sentido lentamente. ¿Qué, qué me pasa? murmuró. Posteriormente, la conciencia de Oza regresó lentamente. Cuanto más regresaba, más sorprendido estaba, y cuanto más regresaba, más asustado estaba. ¿Qué tipo de situación es esta? De hecho, caeré en un estado de inactividad en blanco durante 20 minutos. ¿Qué me pasa? Preguntó en estado de shock. Fin del capítulo. Si te gustan estos tipos de contenido, también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas. Gracias, por su apoyo chicos.